Bueno. Bueno. ¿Les iba a venir? Dijo que sí, ¿verdad? Pues dijo que sí, pero... Sí, si no entran los... Así todo se define en el último momento. ¿Por qué? ¿Cómo le hago para que se quede quieta esa? Porque luego hay... Quiero dejar de quieta y esto es... Pausa, ¿no? Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos de nuevo a la segunda... fase de este encuentro del cuarto foro social sobre democracias otras. Les agradecemos su presencia. El día de ayer tuvimos el gusto de no solo inaugurar, sino tener un panel bastante valioso que ha sido motivante
en la medida en que han puesto ya sobre la mesa algunas de las pistas, quizá algunas de las tensiones también en el debate político y conceptual de lo que nos implica justamente concebir esa idea u horizonte que implica las democracias otras, pero frente a una lectura elementalmente crítica sobre la estructura de la realidad de las instituciones del Estado y del escenario político electoral, y en su preámbulo desde lo local, que la periodista Ángeles Mariscal bien señaló, ¿no?, desde algunas tensiones elementales en cuanto a las contradicciones que solventa, sin embargo, un sistema de instituciones que permiten que la serie de reordenamientos entre partidos políticos y candidaturas expliquen, ¿no?, la condición actual contradictoria pero funcional para entender el escenario del juego electoral que nos enfrentamos en Chiapas, hasta la experiencia presentada por nuestra compañera Rocío Moreno de la comunidad de Mezcala de Jalisco, en donde también planteó un horizonte que también ha sido importante para el trayecto del escenario electoral en el caso del Consejo Nacional Indígena y la trayectoria del Consejo de Gobierno Indígena en particular, y desde esas tensiones de la posibilidad y la realidad en la política o lo político en México, es que se abrió entonces nuestro primer encuentro del foro. Y esta mañana tenemos el gusto de compartirles un balance preelectoral que, por un lado, intenta ante todo exponer algunos de los puntos de un documento que quisiera decir que preparamos justamente para el foro, un documento que pueden encontrar impreso en la entrada de aquí del aula, pero que también lo podemos circular de forma electrónica, y que busca ante todo plantear algunas de las claves que consideramos importantes en un debate que está en construcción. Se trata de un documento, por tanto, de trabajo que como observatorio nos ha sido muy importante para nosotros también clarificar, como lo hicimos en las elecciones pasadas, aclarar, identificar y proponer justamente un debate público de lo que consideramos importante en la lectura de las instituciones dominantes, es decir, en la dimensión hegemónica de las fuerzas político-partidarias y la correlación de poderes que se tensa y transforma en coyunturas específicas como la que vivimos en este momento frente a las elecciones 2018. Y entonces lo digo para que con confianza pues tomen ese documento y que si alguien se interesa también en debatir, ¿no?, ampliar e incluso también impugnar algunas de las afirmaciones propias de esa propuesta, nosotros estaremos gustosos de escuchar ese debate, porque de lo que se trata es de afinar este balance y seguir pues dar un seguimiento puntual en lo que será la fase postelectoral. Entonces, bueno, dicho esto, en concreto esta mañana queremos presentar un escenario para un debate colectivo que se fundamenta básicamente en tres ejes, en los cuales nuestros colegas del observatorio presentarán pistas, claves, coordenadas e interrogantes, con el fin de que podamos recuperarlas y tener una ronda también, o las rondas que podamos tener durante esta mañana, de consultas, respuestas, opiniones, en fin, que todo esto teja un diálogo para lo que finalmente persigue el foro, que es esa compartición de perspectivas. Entonces, en primera instancia, voy a presentar el mapeo, ¿no?, de los ejes que se van a presentar, y después le daré la palabra a mis compañeros para que nos presenten estas intervenciones. Primero, escucharemos a la doctora María del Carmen García presentarnos el contexto general, el escenario, es decir, a qué nos enfrentamos y qué se juega en las elecciones, ¿no?, desde el ámbito institucional, presupuestario y algunas de las tensiones elementales del escenario nacional. Para enseguida escuchar a nuestra compañera, la doctora Flor María Pérez, plantearnos esas claves, pero desde el contexto chiapaneco, ¿no?, quién es quién en las elecciones locales. Enseguida vamos a escuchar a nuestro colega, el doctor Manuel Martínez, quien nos plantea, como resultado también de una investigación de fondo que él ha estado realizando en relación con los impactos, el comportamiento y el desempeño, los usos políticos de los programas sociales, nos hablará justamente del impacto y la instrumentación de estos programas en el contexto electoral. Después escucharemos a nuestros compañeros, el doctor Jesús Gómez y el maestro Delmar Gómez, plantearnos una dimensión que ha sido y es elemental, que es la dimensión de la comunicación política.
quién lo comunica y cómo se comunica. En una democracia o teledemocracia de mercado, sabemos que este eje ha sido casi determinante, ¿no?, frente al vacío y la falta de sustento ideológico que ya el día de ayer se planteaba, que está ausente, ¿no?, en la construcción de agendas políticas, al menos en los voceros visibles de los partidos políticos. Para finalmente también dar una contundente perspectiva por parte de nuestro colega el doctor Daniel Villafuerte en torno a situar las elecciones pensando geopolíticamente y reconociendo también algunas de las variables de los poderes fácticos, es decir, aquellos poderes que intervienen de forma visible o no visible, pero que terminan siendo determinantes o condicionantes de la coyuntura, más allá del poder real de quien ficticia y visiblemente, en teoría, toma las decisiones, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, y entonces abro la palabra primeramente a la doctora Mari Carmen, y así entonces le sugeriría unos 15 minutos para que aquello tome también un tiempo de flujo, y de todas formas yo les haré un guiño por ahí si la emoción es mucha. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la asistencia. Voy a tratar de exponer lo básico del entorno nacional, de las elecciones nacionales, ¿no? Lo primero, y lo hago a manera de preguntas también, un poco de la pregunta grandota, yo saco preguntas más pequeñas. ¿Qué se juega en las elecciones? ¿Qué se juega en las elecciones? El primero de julio, México tendrá elecciones federales para elegir presidente de la República, 128 senadores, de los cuales 98 corresponden al sufragio en las entidades federativas y 32 por lista nominal. 500 diputados federales, 300 por mayoría simple y 200 por el principio de representación proporcional. En paralelo, se tendrán las elecciones de 8 gobernadores, 1.596 ayuntamientos y 972 diputados locales de los estados, así como la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México. 89.123.355 ciudadanos registrados en la lista nominal podrán votar en una elección en la que se elegirá un total de votos de 3.406 cargos de elección popular, esto a nivel nacional. Una segunda pregunta, ¿qué partidos se registran en la competencia por la presidencia? No se registra ningún partido, se optó por el formato partidista de las coaliciones electorales. Estas son Por México al Frente, con PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que postula como su candidato a Ricardo Anaya, expresidente del PAN. La segunda coalición es Todos por México, formado por los partidos del PRI, el Verde y PANAL. Tiene como candidato a José Antonio Meade. Y la última coalición, Juntos Haremos Historia, formada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Postulan a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué coaliciones y no partidos? Por la debilidad de los partidos para competir como partido único. La debilidad es uno de los indicios más importantes de la crisis del modelo de representación electoral. Las coaliciones que hoy tienen el pleno reconocimiento de la ley de partidos políticos, cuando son gobiernos, registran tensiones partidarias e interpartidarias. La figura de la coalición no culmina en un gobierno colegiado con facultades constitucionales legítimas. Apresura, sí, la descomposición partidaria. Esto es, los partidos políticos pierden su razón de ser para convertirse en instancias electorales de un insaciable espectáculo político y mediático, tanto para la obtención inmediata de los puestos públicos, como para justificar y asegurar los recursos públicos que se les otorga.
los recursos que hacen de las elecciones un negocio millonario constituye otro de los flancos de un escenario preelectoral que augura la degradación misma de la política como esfera autónoma dadora de seguridad y orden social. La crisis de la coalición entre los partidos del PAN y el PRD es un ejemplo de esa descomposición de los actores clásicos de las elecciones representativas. Otra pregunta, ¿por qué la figura de los candidatos independientes? Simplemente porque la ley de los partidos políticos, derivado de la reforma política de 2014, otorga reconocimiento jurídico a los candidatos independientes para disputar la presidencia. Y como todos saben, esta decisión es una decisión entre partidos, entre los partidos y la presidencia, ¿sí?, en el marco del Pacto por México. Entre septiembre y octubre de 2017, tenemos 87 personas que acuden al INE con la intención de registrar su candidatura independiente. Otra pregunta, ¿cuánto cuestan las elecciones? El proceso electoral 2017-2018 se registra como el más caro en la historia de México. En el mes de agosto de 2017, el INE había programado un presupuesto de casi 25 mil millones de pesos para 2018, cifra que fue sujeta a un recorte de 800 millones por parte de la Cámara de Diputados. La cifra autorizada del INE fue de 24 mil 215 millones 327 pesos. A esta cifra se suma el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 3.893 millones de pesos, lo que hace un total de 28 mil millones. Del presupuesto aprobado por la Cámara, poco más de 17.426 millones corresponde al INE y 6.788 millones 0.16 pesos a los partidos políticos. Otra pregunta, ¿por qué se reconoce jurídicamente el financiamiento privado a los partidos políticos? Esta es otra de las hazañas de la reforma electoral del 2014. La reforma político-electoral de ese año estableció el sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos, esto es, público y privado. En efecto, en atención a la Ley General de Partidos Políticos, artículos 53, 56 y 123 del Reglamento de Fiscalización del INE, la Comisión de Fiscalización aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los límites del financiamiento privado a los partidos políticos. Para el 2018, debe señalarse un hecho no menor. Es que el INE, ¿sí?, autorizó los límites del financiamiento durante el proceso electoral. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró inconstitucional limitar a los partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente durante los procesos electorales. ¿Qué significa? Que lo van a recibir todos los años. O sea, se hace permanente, ¿sí? Sea tiempos de elecciones o no, ¿sí? Y bueno, tiene acá el INE y su área de fiscalización la responsabilidad de ir marcando los límites anuales, ¿sí? Pero no es ahora una decisión que nada más prive en el proceso, durante el proceso electoral. El financiamiento electoral se convierte en la fuente de la mayor corrupción de la historia electoral de México. En efecto, se abre la posibilidad de acceso a estos por prácticamente todos los actores e instituciones que configuran el proceso electoral, desde las instancias de la administración pública y de los poderes mediáticos o empresas prestadoras de bienes y servicios. Otra pregunta, ¿son confiables las instituciones electorales?
Se reconoce que México tiene un sistema electoral cuyo blindaje jurídico es considerado como uno de los mejores de las jóvenes democracias, equiparándose a las del mundo desarrollado de Occidente. Lo irónico es que esta, ¿sí?, es una reforma que está sustentada en una reforma político-electoral cuyo fin es la continuidad del poder presidencial junto con los partidos políticos ahora en la conducción de las elecciones y su desenlace. Lo insultante es también la frontera discursiva entre los operadores ejecutivos de la contienda electoral que recurrentemente invocan la perfectibilidad de las instituciones que representan y el de la sociedad civil, que externa su abierto repudio a un sistema electoral que no solo de ciudadanización en aras de la tecnocratización y participación cultural, popular, sino también se convirtió en un negocio millonario, cuando debe ser un sistema que en tanto proceso de y desde la ciudadanía exige la centralidad de estas en su construcción institucional. Si recordamos un poquito cuando se creó el IFE, ¿sí?, se creó en una coyuntura también de desgaste, digamos, del sistema de representación partidista. Se tenía la idea y operó incluso en una elección presidencial, ¿sí?, operó la ciudadanización, ¿sí? Después se vino una crisis y se vuelve otra vez a instituir este dominio, digamos, perverso, yo digo, porque de permitir las candidaturas independientes sin tener un soporte, digamos, jurídico, ético, ¿sí? Y después, pues ya los partidos, ¿no?, del 2014 con Peña, pues definitivamente su reforma es para darle continuidad al viejo sistema. Partidos y presidente deciden quién, cuándo, cómo, con qué hacer las elecciones en México. El mito y la verdad, dos discursos en franca oposición, bajan a los espacios públicos. Uno, con el sentido de la soberbia, niega realidades aludiendo a su insignificancia o su baja representatividad, o simplemente se les ignora por estar fuera de lo jurídico o lo técnicamente controlado. Otro, el discurso de la inconformidad con el sentido de impotencia tiende a la exigencia del rebasamiento de lo instituido o a la denuncia de las omisiones de las mismas normas por parte de sus actores responsables. Imposible tapar el sol con un dedo. Otra de las preguntas. ¿Por qué la continuidad del fraude? Y volvemos otra vez a nuestro famoso marco legal, ¿sí? El marco jurídico configurado después de la reforma político-electoral 2014 no constituye un contenedor del fraude. En la práctica, como en las elecciones intermedias de 2018, operan antes y después del proceso electoral prácticas y dispositivos en el que discurren recursos ilícitos por parte de partidos, candidatos, funcionarios de la administración pública y sectores privados. Desvío de recursos de las instituciones gubernamentales, federales y locales para el financiamiento de campañas electorales. Persiste el peculado propio del uso deliberado de los programas sociales para la compra de votos, entrega de apoyos sociales partidizados, fraudes mediáticos desde el juego de las coberturas no siempre claras y desiguales, y el fraude financiero, que invisibiliza el financiamiento ilegal a instituciones o personas que formalmente deben combatirlo. Fue el caso en la contienda electoral de 2012 de la repartición de miles de tarjetas bancarias a representantes de casillas, particularmente del PRI, calificadas por el INE,
5 años después, fue en diciembre de 2017, apenas el año pasado, como una de las indagaciones más complejas sobre una trama de financiamiento irregular en la política. Otra pregunta. ¿Es la violencia política un nuevo vector en las elecciones de México? Aunque para el titular del INE resultan insuficientes o nimios los hechos de violencia política ocurridas en este periodo preelectoral, ante el tamaño de las elecciones o por situar la violencia en los entornos rurales o territorialmente definidos como violentos, como estado de Guerrero, se puede sostener que si bien con sus muchos y con sus rostros difíciles de diferenciar, que la violencia política en esta contienda electoral es el vector que hoy la define. El quinto informe de violencia política en México 2018, elaborado por la consultora Edeltec, registra del 8 de septiembre de 2007 al 14 de junio de 2018, registra 413 agresiones globales contra políticos y candidatos en 31 estados y 268 municipios. De ellos, dice, 114 fueron asesinatos contra políticos y candidatos. Adicionalmente, indica que han sido asesinados 50 familiares de actores políticos y 132 políticos bajo amenaza, de los cuales 78 son candidatos y 16 precandidatos. Pues de este mes, el corte que hacen acá a la fecha de hoy, han ocurrido nuevos asesinatos, ¿sí? En la semana pasada tuvimos 3. Bueno, la recurrencia de estas violencias subjetivas, si bien establece su correlación con la coyuntura electoral, sus causas e impactos la rebasan. Tal y como señala José Ramón Cosío Díaz, el México de la era global reconfigura un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno, que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente. Eso sí, mediante formas estatales formalizadas. Preguntémonos nosotros, ¿sí? Si no, muchos de estos actos delincuenciales están formalmente legalizados en el mismo marco de una reforma electoral. Es inaudito, pero está. Bueno, voy a cerrar. Desde la figura de las coaliciones, el proceso electoral inició con 3 grandes coaliciones, que en el transcurso del proceso, 2 experimentaron procesos de crisis interpartidarias, en la que es visible el desencuentro que culmina en la pérdida de las bases sociales ante el sentimiento de traición a principios ideológicos. El caso de la coalición entre el PAN y el PRD, que tiene como candidato a Ricardo Anaya, terminó en una catástrofe para ambos partidos. En el caso de la coalición PRI-Verde, aunque comparten identidades políticas comunes, pues ambos son conservadores, las tensiones se registran en diversas maniobras de sus alianzas locales y en el sentido de traición partidario por parte de las bases sociales. El caso de Chiapas vuelve a ser un caso significativo que, bueno, pues termino ahí. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes en este foro, con los colegas del Observatorio por las Democracias. Pues como ya comentó Pablo al principio, hicimos un ejercicio de balance por parte del equipo
y en este nos tocó también con el doctor Jesús Solís Cruz, que está por acá. Y bueno, yo voy a exponer algunas de las líneas que creemos que pueden aportarnos para el debate posterior. Como bien lo ha dicho la doctora Mari Carmen, estas cuestiones que suceden a nivel nacional decantan en los espacios locales como en los estados, en donde, por ejemplo, en Chiapas hay elecciones locales durante 2018. La pregunta es, ante una realidad de carencias estructurales como la de Chiapas, si la democracia representativa representa una opción estratégica para el cambio social. Las opciones promovidas por los diversos actores políticos para afrontar esta realidad no han resultado contundentes y las alternativas sociopolíticas hasta hoy impulsadas no han sido afortunadas. En el marco de la democracia formal, de reiteradas maneras, los últimos procesos en la entidad han en sí mismo subvertido sus fundamentos y conceptos. La pregunta, en el contexto de un nuevo proceso comicial, reitera así su vigencia. Al hablar de Chiapas y de la coyuntura electoral local que inició en septiembre de 2017, puede hablarse de el despliegue de una tensión entre la estructura político-jurídica del sistema de representación nacional y local, y el comportamiento de abierto desafío de partidos políticos, precandidatos y bases sociales. Se trata de una contienda electoral en la que se juegan no solo el total de las candidaturas federales, sino también las candidaturas locales, esto es, la gubernatura, los ayuntamientos y el poder legislativo. El hecho de que coincidan las elecciones federales y locales le añade cierta complejidad a este proceso, ya que aunque se siguen directrices de las coaliciones definidas a nivel nacional, la definición de las candidaturas necesariamente debe pasar por la aprobación de los actores de la política local, es decir, por las disputas y negociaciones entre las facciones o incluso las tribus, que cuando hablamos de esto es porque se trata también de nuevos políticos locales, con corta experiencia política, incapaces de consensuar ideales y posicionamientos políticos comunes. Desde el año 2000, el Estado vivió la alternancia electoral cuando Pablo Salazar Mendiguchía, ahora candidato independiente al Senado, ganó la gubernatura a través de la Alianza por Chiapas, una coalición de 8 partidos políticos. Posteriormente, en el 2006, la llegada de Juan Sabines Guerrero como gobernador se dio a través de la coalición por el bien de todos conformada por el PRD, Convergencia y PT. Aunque ambos candidatos provenían de las filas del PRI, en el pragmatismo político resultó clave la fortaleza y el protagonismo del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional. Y en el proceso de 2006 jugó un papel relevante como figura Andrés Manuel López Obrador, candidato de dicha coalición a nivel federal. Para Chiapas el dato es de 546,000 votos aproximadamente. Durante las elecciones de 2012 se vivió lo que podríamos decir la segunda alternancia en la entidad. Esta vez lo inédito resultó ser la emergencia en Chiapas del Partido Verde Ecologista de México, en coalición con el PRI y el Partido Nueva Alianza, ganando el 75.5 de las presidencias municipales y el 70.7 de escaños en la legislatura estatal. Un triunfo que se consideró como del Verde, especialmente de Manuel Velasco Cuello, actual gobernador. En las elecciones intermedias también se vivió esta especie de carro completo. En los últimos meses de 2017 se perfilaron 9 aspirantes para la candidatura a la gubernatura. De estos, bueno, un poco ayer conocíamos la historia de las coaliciones, y solo menciono que alguien que ya no apareció posteriormente es Luis Armando Melgar, un senador del Partido Verde,
Otro que tampoco apareció después, bueno, otra es María Elena Orantes, diputada federal por el PRD. Zoé Robledo, senador por el PRD. Y Enoque Hernández, dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas. Se trataba en su mayoría de decisiones personalizadas o respaldadas por las relaciones con el gobernador en funciones, y en las que desde entonces ya se avizoraban ciertas tensiones entre las dirigencias partidistas nacionales y locales. Al respecto, conocimos así la creación de fundaciones como Casa de la Gente de Albores Glisson, Jaguar Negro de Ramírez Aguilar y Fundación Red Melgar de Luis Armando Melgar. Fue hasta enero de 2018 que se fueron perfilando las candidaturas, y bueno, conocemos la historia a nivel nacional de las tres coaliciones, en donde está Juntos Haremos Historia, Chiapas al Frente, derivada de México al Frente, y el Partido Verde Ecologista de México, que para ese momento, digamos que la coalición Todos por Chiapas, integrada por el PRI, el Verde y el PANAL, no tenía un candidato a la gubernatura. Se sabía que podía ser Melgar Bravo, relacionado con la cúpula del Verde Ecologista, Eduardo Ramírez Aguilar y Castellanos Calimayor como posibles candidatos del Verde. Estos últimos muy cercanos al gobernador Manuel Velasco. La historia es ya conocida. En el PRI, un viejo militante, José Antonio Aguilar Bodegas, rompió con ese partido luego de que se perfilara como candidato a Roberto Albores Glisson, hijo de otro exgobernador, en un primer momento en alianza con el Verde y el PANAL. En ese rejuego político, Aguilar Bodegas fue definido posteriormente como candidato por los partidos integrantes de la coalición por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de lo que él llamó su lucha por lograr la candidatura del Verde, cuestionó la alianza entre PRI y Verde, organizando también lo que denominó Movimiento por la Dignidad. Por su parte, Castellanos Calimayor reitera su disposición de ser candidato y solicita licencia a su cargo como alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Las cosas se fueron dando, se fueron sucediendo contrariamente a lo publicado y estipulado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, una institución que desde entonces era cuestionada por las accesibilidades y plazos que otorgó a ciertos partidos y políticos para que terminaran de ajustar sus diferencias. La intención de mantener unida y firme la coalición Todos por Chiapas era de orden no solo estatal, sino nacional, puesto que la ruptura de la Alianza PRI Verde representaba una desventaja considerable para José Antonio Meade, ya que Chiapas representaba aproximadamente 1,000,000 de votos para el candidato de la Alianza PRI Verde Nueva Alianza. Al aprobarse la candidatura de Albores Glisson, escaló el desencuentro entre el PRI y el Verde, decidiendo este ir solo por la candidatura, y los partidos Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos se retiraron de la alianza. A pesar de esa ruptura, dichos partidos se mantienen en el registro de las candidaturas para el Congreso del Estado, no así en la de los ayuntamientos, en donde el PRI se registra como partido único. La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó a Castellanos como candidato a la gubernatura por el Verde y sus aliados, los partidos políticos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, bajo la figura de la candidatura común. Debe mencionarse que Castellanos es un político de corta experiencia, exdiputado local y exalcalde, cuyo capital político pues está representado por la cercanía al actual gobernador. Los candidatos de estos partidos hicieron un llamado para que sus militantes emitan el llamado voto cruzado, es decir, votar por los candidatos del Verde en el Estado y por Andrés Manuel para la presidencia. En el marco de esas disputas entre el PRI y el Verde, se ha observado un descrédito del papel del árbitro electoral y ha sido evidente una judicialización de los procesos para la definición de algunas candidaturas. Por otro lado, en tanto coordinador de Morena en Chiapas,
fue propuesto como candidato a la gubernatura Rutilio Escandón. En el camino quedaron Óscar Gurría, dirigente estatal de Morena, y el senador experredista Zoé Robledo. Posteriormente fue registrado como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. En un ejercicio de pragmatismo político, esta coalición registró como candidato al Senado a Eduardo Ramírez Aguilar. Estas y otras candidaturas le han significado a Morena severos cuestionamientos, ya que en diversos municipios militantes de dicha fuerza política se han visto desplazados. La figura de candidato independiente, establecida por la reforma político-electoral de 2014, se redujo a la postulación de Jesús Alejo Orantes Ruiz, un exdiputado local del PRI, hijo de un peculiar propietario de tierras en Venustiano Carranza, confrontado con comuneros del municipio, empresario gasolinero del autotransporte, cañero. Resulta evidente que el hecho de contar con un candidato independiente tampoco ofrece posibilidades a los electores de contar con opciones genuinas. Otro hecho que marca esta elección es que por primera vez podrán reelegirse candidatos a alcaldes y a diputados. Según el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, diputados podrán reelegirse hasta por 4 periodos y alcaldes, regidores y síndicos podrán hacerlo únicamente por un periodo adicional. Por lo menos 28 presidentes municipales aspiran a la reelección en este proceso electoral, entre estos, 10 de 32 alcaldesas, lo que ha detonado protestas en varios municipios. No hay que perder de vista tampoco el hecho de que en varios municipios con población mayoritariamente indígena se ha demandado elegir a sus autoridades por medios de usos y costumbres y no por el sistema de partidos. Esta situación deriva en una tensión en el plano de lo jurídico formal y una dimensión de carácter social. Tenemos, por ejemplo, el caso de Oshchuk, en donde no habrán elecciones a nivel local. Y, bueno, ayer yo veía una noticia que si se confirma, al parecer, en el municipio de Tila no se instalarán casillas, eso lo leí apenas anoche, debido también a una serie de demandas de población chol, pero también de un marcado conflicto sociopolítico en la región. Bueno, como en el plano nacional, también en Chiapas se vive una evidente crisis de legitimidad de los partidos políticos, privando sobre todo acciones de pragmatismo entre los actores políticos locales. Hemos visto así el desdibujamiento del PRD en Chiapas, fuerza política que anteriormente jugó un papel relevante para lograr la alternancia en las elecciones para gobernador de 2000 y de 2006. Al mismo tiempo, también asistimos a una recomposición de actores identificados con una izquierda social y política que están optando por el voto para Morena, aún con los cuestionamientos a algunas candidaturas otorgadas a personajes cercanos al actual gobernador. La crisis del proyecto de coalición Todos por Chiapas, formada por los partidos PRI, Verde y PANAL y 2 partidos locales, se dio por la arrogancia de las cúpulas nacionales, particularmente las del PRI, que ignoraron el significado político de decisión en sus bases y en sus dirigencias locales. El Verde local parece proyectar una dinámica política preelectoral paradójica. Su triunfo frente a los arreglos de las cúpulas partidistas y su debilidad ante la pérdida predecible de un aliado en su operar político desde las arcas del gobierno, pero también la pérdida de bases sociales ganadas inicialmente con ciertas prácticas, pero hasta alcanzar las arcas presupuestales que le permitieron la cooptación de organizaciones sociales y la creación de nuevas organizaciones bajo su rectoría y control partidario. Sin embargo, en esta coyuntura, el desenlace de esta tensión está mediada por el boom del candidato Andrés Manuel López Obrador y Morena. Las bases sociales del Verde, al igual que las del PRD, algunas se deslizan hacia Morena y su candidato. Aquí vale la pena mencionar que en Chiapas Andrés Manuel impulsó un acuerdo de unidad firmado entre varios actores, entre los que destacan, por ejemplo, algunos empresarios,
como Rómulo Farrera, ¿no? Con la presencia, por ejemplo, del abuelo del gobernador, que tanto se ha dicho en la prensa sobre las alianzas de Manuel Velasco, o si es Manuel Velasco o es solo la amistad del abuelo, ¿no? Pues para cerrar, nos llega la noticia que al parecer, si esa noticia se confirma, hay una renuncia el día de ayer del candidato de la candidatura común del PRI Verde y los partidos locales, que hay una renuncia a la candidatura. Si esto es cierto, bueno, faltará hacer la lectura de qué significa esta renuncia. También en días anteriores se había conocido de que al parecer el candidato Fernando Castellanos había sido llamado a la Ciudad de México. No se supo mucho hasta ayer, que se comentó en la prensa que ni Orantes, el candidato independiente, ni Fernando Castellanos Calimayor habían cerrado campañas. Los otros tres sí cerraron campañas, menos estos dos. Y bueno, fue extraño leer la noticia de por qué Castellanos no cerró campaña. Y si esto se confirma, bueno, podemos entender ahora por qué. Sin obviar el contexto de crisis económica y de violencia política y social nacional, la dinámica preelectoral en Chiapas visibiliza un juego en el que las instituciones electorales y los partidos políticos dejan de ser lo que desde la norma deberían ser. En esta lectura preelectoral para Chiapas podría decirse que después de las elecciones locales de 2000, de 2006 y de 2012, si de democratizar el ejercicio de gobierno y de la política local se trata, la dinámica de las campañas y de sus actores políticos y sociales auguran un proceso terminal de lo que Chiapas nunca ha sido. Esto es una democracia de gobierno y de sociedad. Gracias. Te regreso a tu lugar. Bueno, mientras se prepara la presentación que había elaborado, comentar a mis colegas previamente, sobre todo a Pablo, nuestro moderador, que me voy a tardar un poco más de lo que nos habían establecido. Pido de antemano una disculpa y pedir que, de todas formas, cuando ya lleve 2 horas, ya avísame cuando, ¿no? Para que no me pase tanto, va. Y a ustedes prometerles, ya que estamos cerrando campañas electorales, pues no prometer no empobrecer, sino prometerles que por lo menos voy a ofrecerles información para documentar la indignación y la crítica, ¿no? Entonces, tardo un poquito más, pero bueno, espero que les sea, y es mi intención que sea utilidad. Bueno, como ya se comentó, voy a presentarles, voy a compartirles un análisis sobre el tema del uso de la pobreza y los programas sociales en este proceso electoral 2018. Voy a centrarme, por cuestiones analíticas y también muy prácticas, en el caso federal. Primero, decir que hay un conocimiento común, prácticamente es parte del paisaje trianual en los procesos electorales, de que los gobernantes, los funcionarios públicos y los partidos políticos tienden a relacionarse con la ciudad a partir de vínculos clientelares. Eso es, digamos, hasta un atributo del sistema político mexicano. Sin embargo, lo que se ha visto en este proceso, en este gobierno federal 2012-2018, en este sexenio, es que ha habido un exceso de esos vínculos clientelares. Y aporto 2 datos y empiezo a hablar de los programas sociales. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación, aquella que fiscaliza el gasto federal, por todo lo que ha encontrado, por todos los desvíos de recursos públicos, ha establecido que nunca antes, como en este sexenio, se ha desviado tanto dinero público del gobierno federal. Y el segundo dato que también sustenta, si es que no es tan evidente y necesitamos sustentar, es que desde diciembre de 2012 a finales de 2017,
En un análisis que hizo una empresa consultora, encontró que en los medios nacionales de este país, algo así como 1.700.000 notas sobre corrupción se generaron en este proceso, en estos años. Pues bueno, si queremos un poco documentar, ahí está. Voy a empezar, y es una propuesta que yo les hago, es un análisis que les quiero compartir. Si bien es cierto que lo que se llama comúnmente como operativos en tierra, es decir, la compra y la coacción del voto, se da específicamente en casos concretos, a nosotros nos parece que esto es posible y esto se habilita a partir de lo que hemos identificado como una estrategia del uso político electoral de la pobreza y los programas sociales. Y eso lo podemos, como lo estamos planteando en el análisis que le ofrecemos, es que este es un drama que se realiza en tres actos. El primer acto, que estamos hablando evidentemente de este periodo 2012-2018 de este gobierno federal. El primer acto es la incidencia en las mediciones de pobreza. El segundo acto es la fabricación de un contexto propicio para la impunidad. Y el tercer acto es el uso de instancias y programas de desarrollo social. Todos estos, estas tres vías facilitan estos operativos en tierra y este clientelismo electoral. Voy a hablar específicamente, me voy a centrar únicamente en el ámbito del sector de desarrollo social y en los programas sociales. Bueno, vamos con el primero, la incidencia en las mediciones de pobreza. Resulta que casi desde que este gobierno federal asumió el poder en diciembre de 2012, dentro de la vertiente del desarrollo social, según dicen analistas y columnistas cercanos a esto, que fue gracias a la intervención de la primera secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y que ahora es de Desarrollo Territorial y Urbano, quien convenció al presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que más que generar acciones o programas sociales para el combate a la pobreza, en lo que principalmente se habría que enfocar este gobierno es en incidir en las mediciones de la pobreza. Es decir, trabajar, generar programas que tengan que ver y que tuvieran impacto directamente en las mediciones de la pobreza, no tanto en la pobreza o en la desigualdad en sí mismo. Y bueno, esto lo hemos identificado y voy a darles el caso, voy a compartir primero el caso de la alimentación. Se supone que en las mediciones que hace, la pobreza, Coneval tiene, en la Ley General de Desarrollo tiene la obligación de medir la pobreza cada dos años, pero Coneval la mide a partir de encuestas que hace el INEGI. Bueno, la pobreza en este país se mide de manera multidimensional, pero hay tres características, hay tres atributos, hay tres factores que determinan si una persona, centralmente si una persona es pobre o no, que es la alimentación, el ingreso y la seguridad social. Les voy a hablar únicamente del caso de la alimentación, que es un poquito el que más conozco. En nuestro análisis hubo dos basamentos que realizó el gobierno federal para incidir específicamente en las mediciones de pobreza. El primero de ellos es que hizo acciones de política pública, de política social, específicamente para centrarse en el tema de la alimentación. Por ejemplo, ustedes saben que le cambió el nombre a Oportunidades, lo que antes era Progresa, Oportunidades, ahora se llama Prospera. Bueno, el Prospera tiene tres componentes, que es salud, educación y alimentación. En este sexenio, 2012-2018, el componente de alimentación fue el que más recursos tuvo, cambiando la estructura que venía de años previos, donde el que mayor tenía, había un equilibrio, pero un poco el que mayor tenía de educación, pero ese sexenio el que mayor recursos tuvo fue el componente de alimentación. Un segundo elemento fue aquello que ustedes conocieron, la estrategia que no fue programa social, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue nada más y nada menos que una idea de intentar articular la política social dispersa para centrarse en el tema de la alimentación. Una estrategia completamente fallida, que cuando llegó José Antonio Meade a la CDSOL intentó cambiarla por la Estrategia Nacional de Inclusión, que tampoco pegó. Bueno, la Cruzada Nacional contra el Hambre fracasó, pero tenía esa intención también. Centrar todas las ayudas, no era un programa, era una estrategia, centrar todas las ayudas de diversas instituciones para enfocarse en el tema de la alimentación. Y lo tercero, en este sexenio salió el programa Comedores Comunitarios, que no es otra cosa más que establecer comedores donde la gente puede ir a comer gratuitamente de lunes a viernes, ¿no? Punto. Pues resulta que este programa de comedores comunitarios, que es el que yo he estudiado y el que he investigado,
todos los sexenios, todos los presidentes tienen como programas estrellas en su mandato, ¿no? En este caso, y eso lo vemos por lo que promueven y el presupuesto que le dan, en el caso de este sexenio, la estrategia nacional, la Cruzada Nacional contra el Hambre fue como lo que caracterizó el primer trienio de este sexenio, pero también hubo programas característicos que el presidente Peña Nieto quiso llevar a cabo, el de seguro de jefas de familia, el de pensión para adultos mayores. Pero resulta que el programa Comedores Comunitarios, ahí bajita la mano, casi ni promocionado, pues es el programa social, el que tuvo mayor presupuesto, que estuvo en cuarto lugar, el cuarto programa con mayor presupuesto, ¿no? Esto es un poco en temas de acciones de política pública. Vamos entrando un poco a esta parte que podemos, si se nos permite la licencia, empezar a hablar de manipulación. Resulta que a la par de estos componentes, de estas acciones específicas de política pública, el gobierno federal también implementó algunas acciones para ayudar a las personas a que respondieran mejor la encuesta del INEGI. Y hizo, por lo menos voy a mencionar tres cositas que hizo para el tema de la alimentación. Ustedes seguramente escucharon entre 2013 y 2016 esta campaña que nos machacaron constantemente del comer sano, variado y suficiente, sano, variado y suficiente. Pues resulta que esta campaña estaba más bien dirigida a los beneficiarios de los programas sociales, que es a los que la encuesta del INEGI va y les pregunta. Hay unas preguntas específicas sobre alimentación. Si las personas responden que comen sano, variado y suficiente, entonces se identifican como que no tienen carencia en alimentación. Segundo, Cedesol estuvo repartiendo en este periodo entre 2013 y 2017 lo que llamaron las cartillas sociales a personas beneficiarias de programas sociales, que no eran otra cosa más que entregarle a los beneficiarios una cartilla donde les decían de qué eran beneficiarios y qué significaba eso. Y en los talleres, en las capacitaciones que les daban a las promotoras, a los beneficiarios, les recordaban que a la hora de que tuvieran que responder la encuesta del INEGI, que no olvidaran de lo que son beneficiarios. Y la última, cuando yo tuve la oportunidad de ir a comedores comunitarios en Guerrero, en Yucatán y aquí en Chiapas, pues entrevistándome con las personas, con las mujeres que estaban ahí preparando la comida, los beneficiarios, pues resulta que también para poder tener cierto derecho a esos comedores comunitarios, pues había ciertos talleres, cierta capacitación, donde los capacitadores de Cedesol les decían a los beneficiarios, un poco como no queriendo, cómo tenían que responder la encuesta en temas de alimentación, y que aunque no comieran así, ellos tenían que recordar que tenían que comer con frutas y verduras, sano, variado y suficiente. Y eso era claramente, y así lo testificó una organización de la sociedad civil, que estaba incidiendo claramente en la medición que hacía el INEGI. Bueno, por ese lado. Pero ya que entramos directamente al tema de la manipulación, ya ahí sí me voy a permitir mencionarlo tal cual, resulta, no sé si ustedes recordarán, en 2016 hubo un enfrentamiento entre INEGI y Coneval. Resulta que INEGI entrega a Coneval la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, la ENIG, que es a partir de la cual Coneval establece las mediciones de pobreza. Bueno, resulta que en 2016 INEGI, de manera unilateral, estableció cambiar los parámetros de medición que le entregaba a Coneval. Básicamente, y con peras y manzanas, es que antes le decía, hagamos, yo los medí a ustedes, voy a hacer una medición para ver cuánto miden y yo le entrego eso a Coneval y ya me dice cuánto miden los de este salón, ¿no? Entonces ya pregunto, miden unos 70 o no tal, tal. Lo que hizo ahora y el cambio que significó que hizo INEGI con esta encuesta es decir, ya no los voy a medir, voy a ver entonces cuál es el más alto y cuál es el más bajo y hago proyecciones, saco una media y entonces eso es lo que entrego. No le entregó datos precisos de medición, sino entregó proyecciones a Coneval. Eso dificultó a Coneval la medición de la pobreza. Lo que tuvo que hacer Coneval fue malabares al respecto para poder sacar la medición de la pobreza de 2016. Pero va una segunda. Coneval estuvo trabajando con INEGI para esta encuesta nacional para el tema de la carencia, de carencia en seguridad social, lo que se llama la cobertura. Resulta que Coneval logró que INEGI metiera dos preguntas que precisaban la cobertura social de las personas. Cuando INEGI hizo las preguntas, resultó que la cobertura en seguridad social no subió, bajó.
Entonces, lo que tuvo que hacer Coneval para entrar al juego de medición, porque no podía hacer que la pobreza subiera y la cobertura social bajara, tuvo que hacer también proyecciones para el tema de la seguridad social. Entonces, lo que tenemos es que, aunque poco se comenta al respecto, tenemos unas mediciones de pobreza que están tergiversadas. ¿Cuál es el resultado? Me voy a permitir levantarme un poco, espero que no afecte mucho. Resulta que de 2014 a 2016, no sé si se alcanza a ver, el porcentaje de pobreza bajó y el millones de personas, algo así como 1.5 millones de personas, de ciudadanos mexicanos, ya no fueron pobres. Por eso el candidato José Antonio Meade, en el debate, dijo que cuando él fue secretario de Desarrollo Social sacó a 2 millones de personas de la pobreza, lo cual es una falsedad, y desafortunadamente ningún candidato estaba informado para decirle el cambio de las mediciones. Pero eso es falso, no sacó, porque digamos en el mundo, en la historia, no se puede sacar a 2 millones de personas de la pobreza sin que haya de por medio un crecimiento económico que lo avale o una medida de impacto social que lo avale, lo cual no hubo en este país. Lo que hubo fue un cambio de mediciones de pobreza para asociar al gobierno federal con un combate a la pobreza efectivo y que saca millones de pobreza y que ahora está sacando rendimiento electoral el candidato del PRI. Bueno, resulta que hay especialistas, uno de ellos que seguramente ustedes conocen, que escribe en La Jornada, Julio Bolvini, que dijo, bueno, hagamos esto, sin las modificaciones que hizo Coneval, INEGI, ¿cómo serían los resultados? Y oh sorpresa, los resultados es que la pobreza no bajó, se estancó, sin las mediciones de Coneval. Sin las mediciones y los cambios que hizo INEGI Coneval. Este sería entonces el primer rubro que nosotros entendemos como análisis del uso de la pobreza para rendimientos electorales. Vamos al segundo, lo que nosotros identificamos como fabricación de un contexto propicio para la impunidad. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto y se sigue anunciando, y eso también, por ejemplo, hay que reconocer, de las 11 reformas de este gobierno federal o en este sexenio, una de ellas, de las más importantes, es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es cierto que contamos con marcos jurídicos sólidos, más o menos coherentes, es cierto, en términos de fiscalización, en términos de ámbitos electorales, en términos de transparencia y de combate a la corrupción. Eso no está en discusión. El punto, y es lo que se dice poco, o se comenta poco, o no se habla con la profundidad que requiere, es quiénes están al frente de esas instituciones. Bueno, tenemos este marco jurídico institucional en el país, pero resulta que lo que ha pasado en este sexenio 2012-2018 es que ha habido una captura y desestabilización de los órganos directivos de esas instituciones. Lo que ha generado que esas instituciones produzcan decisiones que visan y tergiversan el proceso electoral y el blindaje electoral. Miren, yo les traigo aquí una pequeña esquemita. Resulta que el blindaje a los programas sociales requiere de 4 tipos de instituciones, que son las electorales, el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE. Yo asumo que saben a lo que me refiero cuando hablo de estas instituciones, ¿no? De fiscalización, que es la Auditoría Superior de la Federación, de combate a la corrupción, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y de acceso a la información, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿No? Y todas estas instituciones, se supone, institucionalmente, en el marco jurídico, blindan a los programas sociales para evitar su uso electoral. En el papel es cierto, con las funciones, que las prerrogativas, es cierto. ¿Qué pasa en la práctica? Aquí les traigo los casos de todos, pero voy a platicar solamente de un par, para no perderme el tiempo. Fíjense, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, todo empezó, la historia empezó en 2016. En 2016, lástima que no está la magistrada para ver qué podía decir al respecto. En 2016 se vencía el mandato de 2 de los magistrados. Resulta que hubo un acuerdo cupular, PRI, PAN, PRD, que extendieron el periodo de 2 magistrados electorales, que según dicen todos, eran afines al PRI. Bueno, ¿qué dio como resultado eso? Fíjense, en 2017, ese Tribunal Electoral avaló el triunfo de Alfredo del Mazo a pesar de las múltiples denuncias que había en torno a ese candidato en el Estado de México. Pero lo más grave, y por lo menos yo no escuché que se hablara tanto, es que avaló el triunfo de Miguel Riquelme del PRI en Coahuila, este candidato a gobernador, que el INE documentó que había rebasado exorbitantemente sus gastos de campaña. 5 días antes de que tomara posesión este candidato en Coahuila, el Tribunal Electoral, por fast track, avaló su triunfo, cerró el expediente y sigamos.
Permitió además, lo que ustedes ya saben, el registro del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, a pesar de que el INE había detectado que el 58%, más de la mitad de sus firmas, eran apócrifas. Y otra cosa que también es muy relevante, en 2017, antes de que iniciara el proceso electoral, el INE había establecido un acuerdo con el acuerdo de todo su Consejo General, pero con la posición de los partidos políticos del PRI y el Verde, en el que tenían como acuerdo que no iban a permitir el uso de tarjetas electrónicas en el proceso electoral, habida cuenta del caso de 2012 de Monex, ¿no? Bueno, el INE revocó ese acuerdo, el Tribunal Electoral, perdón, revocó ese acuerdo y entonces permitió el uso de tarjetas electrónicas en este proceso electoral. ¿Qué pasa con el INE? Tampoco se ha hablado mucho de esto. Ustedes saben que el INE establece fondos para la observación electoral nacional e internacional. ¿Saben ustedes que en este proceso electoral 2018 se redujo en 81% los fondos de observación electoral? Y no se dice nada. Además de que en términos prácticos ha sido muy pervisivo en acciones de fiscalización, en lo de los spots que son claramente agresivos y difamatorios, en las llamadas telefónicas y en la validación de las tarjetas electrónicas, ya que el tribunal lo validó, pues ya lo siguió validando el INE. Y la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, esto también fue muy sonado. Santiago Nieto Castillo, que era titular de la FEPADE, había avanzado en la investigación del caso de Odebrecht, recuerden, a Emilio Lozoya, que transfirió dinero de esta petrolera a la campaña de la ahora presidente. Él había avanzado con esa investigación. Pero resulta que el encargado de la PGR lo destituyó en octubre de 2017. Fíjense, se fijan las fechas en las que todo está ocurriendo. Por violar el código de conducta de la PGR. Y resulta que, no como titular, pero incorporó como director de averiguaciones previas de la FEPADE, al que era director de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en el Estado de México, y que avaló y que dio carpetazo a 300 carpetas de denuncias de averiguaciones previas en el proceso electoral del Estado de México, que había abierto Santiago Nieto, abrió 300 carpetas de investigación. Este Germán Castillo, que era el titular en el Estado de México, cuando descabezan a la FEPADE, cuando sacan a Santiago Nieto, lo incorporan como director de averiguaciones previas y es el que se encarga de darle carpetazo a esas 300 averiguaciones previas. Hay instituciones, pero ¿qué pasa con quienes las encabezan y los procesos que llevan a cabo? Y pasa similar, no me voy a detener mucho, pero pasa similar con el caso de la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación. Juan Manuel Portal, que era el auditor federal, y había detectado lo de la estafa maestra, inclusive metió 24 denuncias penales contra la CEDESOL por el desvío de recursos públicos. Terminó su mandato en 2017, la Auditoría Superior de la Federación estuvo 3 meses sin titular, muy importante, y el actual titular de la Auditoría Superior de la Federación fue alguien que cuando estuvo el anterior titular lo había destituido porque no avanzó en el tema del gasto federalizado, tenía omisiones delicadas. Entonces, ese que había sido despedido por incumplimiento de su trabajo para avanzar en el gasto federal, ahora es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pasa igual con el tema anticorrupción y acceso a la información. No me tengo en esto, pero un poco es para explicar, para dar a detalle este proceso de la fábrica. Se está fabricando y se ha fabricado un contexto propicio para la impunidad y que además habilita este tema del uso electoral de la pobreza en los programas sociales. Vamos al tercer y último, la última vía, el tercer y último acto, que es el uso de instancias y programas de desarrollo social. En nuestro análisis se trata, y de la forma más evidente, de dos grandes componentes, de dos fundamentos. El desvío sistemático de recursos públicos y la utilización de las instituciones como plataformas electorales. Estoy hablando evidentemente únicamente del sector de desarrollo social, que es en el que más he trabajado. Fíjense, ¿cómo opera el asunto del desvío de los recursos públicos? Pues es muy simple, es una formulita muy simple. Un alto grado de programas sociales son opacos, es decir, les voy a dar un dato que nos da la Coneval. De 2012 a 2016, el promedio de programas sociales que no tenían padrón de beneficiarios fue de 45%. ¿Qué significa esto? Significa que un programa social, cuando uno quiere fiscalizar, uno quiere averiguar, no sabe a quién le dio el dinero porque no tiene padrón de beneficiarios. Casi la mitad de los programas sociales en este sexenio no tiene padrón de beneficiarios. Eso, no sabemos a quién le dio el recurso, no sabemos.
Bueno, ese es por un lado. Ese, más lo siguiente, se le da mucho presupuesto, muchísimo presupuesto, a programas sociales que son opacos, que no sabemos a quiénes se le dan los recursos, y que además no tiene reglas de operación. En este periodo 2012-2016, según información de la Autoridad Superior de la Federación, se le entregó, fíjense nada más, la friolera cantidad de 352 mil millones de pesos a programas sociales que no sabemos a quiénes se le entregan los beneficios y que no tiene reglas de operación para saber de qué se trata y cómo funciona. A esos programas sociales se les entregó esa cantidad de recursos. Bueno, la opacidad más el presupuesto a esos programas sociales da como resultado, por dar una pequeña guinda que apenas se descubrió, la Auditoría Superior de la Federación detectó que entre 2013 y 2016 la Sedesol, con el esquema de la estafa maestra, desvió 4.831 millones de pesos. No sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Podemos suponer dónde están, pero no sabemos casi cierta dónde están. Entonces es el esquema de desvío de recursos públicos. Fíjense nada más, hay una tercera parte. En época electoral aumenta el presupuesto a ese tipo de programas. Vean, por ejemplo, al concepto de Sedesol, concepto del rubro de materiales y suministros de la Sedesol, donde entran plumas, pero también entran gorras, pero también entran playeras, etcétera, ¿no? Aumentó en el primer trimestre, enero, febrero, marzo de 2017, respecto a enero, febrero, marzo de 2018, aumentó 38%. A la unidad de comunicación social de la Sedesol, en ese trimestre comparado 2017-2018, aumentó 58.9%, casi 60%. Fíjense, las delegaciones de Sedesol, qué escándalo. La delegación de Sedesol en Chiapas aumentó su presupuesto en 553%. 553%. ¿Será que ahora sí les interesó trabajar contra la pobreza? Es posible, estamos muy mal pensados. El Instituto Mexicano de la Juventud aumentó su presupuesto en 459% en este trimestre. Es que los jóvenes son importantes ahora, ¿no? El programa de empleo temporal, en el que puede entrar cualquier cosa, dar empleo por algunos meses a cualquier persona, 1.480% de presupuesto en el primer trimestre de este año respecto al anterior. Y la segunda es la utilización de instituciones como plataformas electorales. Primero, estoy hablando en este caso de la Sedesol. Se nombra como titulares, como subsecretarios, coordinadores, a quienes han sido antes coordinadores, operadores políticos del PRI. Es lo que llamamos de ida, ¿no? Se traen del PRI al sector de desarrollo social. Pero también hay de vuelta. Fíjense, quienes han estado en el ámbito del desarrollo social, por ejemplo, José Antonio Meade, que fue titular de la Sedesol, otro que fue titular de la Sedesol, ahora es candidato a senador, la que fue coordinadora de Prospera, ahora es candidata a diputada, el que fue director general de Liconza, candidato a senador, secretario de Desarrollo Social y Humano, ahora estuvo en la campaña de Alfredo del Mazo y ahora está en el gabinete. Y les doy otro dato, esto es solamente desarrollo social. ¿Se acuerdan lo que les comenté del INEGI? ¿Recuerdan que todo lo que hizo? Bueno, el presidente del INEGI, que en ese tiempo trabajó en el cambio de mediciones de pobreza, pues también fue posicionado en la campaña de José Antonio Meade como encuestador principal y que se encargaba como jefe de encuestas. Aquel que hizo y que estuvo de cerca en el cambio de las modificaciones en las mediciones de pobreza, pues fue premiado, llevado a la campaña de José Antonio Meade. Entonces, ese es a lo que nos referimos con el uso de las instituciones como plataformas electorales. ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? A casos específicos, les voy a hablar solamente de un caso brevemente también para ya no gastarme más tiempo. El de Avanzar Contigo. Fíjense ustedes. Podemos ver aquí dos cosas. La propuesta de Avanzar Contigo de José Antonio Meade no fue otra cosa más que generar un registro nacional de necesidades individuales, ¿no? Si a cada quien que te hace falta y te ayudo. Lo más asistencialista posible, inclusive más que Pronasol. Va. Pero es una propuesta. Sin embargo, se vendió como programa. ¿Ustedes escucharon algunas veces los spots? ¿Conoces el programa Avanzar? No es un programa, es una propuesta. Y a la gente se le vendió como si ya fuera un programa. Y entonces lo que se hacía en los mítines, o lo que se hacía antes en los recorridos, es que se acercaba a la gente y se le decía, bueno, tenemos este programa, pero para registrarte necesitamos tus datos o tu copia de credencial de elector. Y les daban tarjetas.
Y esto se esto fue posible, nuestro análisis, a partir de esas tres vías, a partir de esos tres actos. O sea, era impresionante cómo decían, es que es un programa, no es un programa, es una propuesta. ¿No? Muy similar, por ejemplo, o sea, no es exclusivo del PRI, lo hizo también Ricardo Anaya, con su propuesta de ingreso básico universal, y que daba tarjetas, y que inclusive a muchos estudiantes se le dio esta tarjeta. Esta copia, fíjense, esta copia es de Chiapas. Se les daba tarjetas y se les daba recursos. Entonces, todo esto propició que en la práctica se llevara a cabo esto. Bueno, aquí me pongo un poco algunas imágenes. Vean, el asunto de las tarjetas no es exclusivamente de un solo candidato. Inclusive, en el caso de Veracruz, me parece que ya es lo más gracioso, por de alguna forma reaccionar, el candidato Yunes no daba tarjetas cualquiera, daba tarjetas de Chedraui, para que tuvieran ahí y fueran a comprar directamente a Chedraui, ¿no? Además de la Salero Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, termino ahora sí ya con una reflexión final, que tiene el propósito de bueno, intentar cerrar esto que les presento, este análisis, para también llevarlos y moverlos un poco a la reflexión, y tienen un poco a la indignación y un poco a pensar qué pasa con esto. El clientelismo electoral por vía de los programas sociales, pues es a todas luces es ilegal, es ilegítimo, pero también si queremos es inmoral, es antiético. Pero no es imprevisible, sabemos que cada tres años pasa, y acaso, yo quiero creer y un poco documentar el optimismo, no es irrevocable. Ahora, que es cierto, estamos hablando mucho del tema de despojo de recursos naturales, pues este tema del clientelismo electoral vía los programas sociales es también un despojo de los recursos de la nación, es también un despojo de recursos. Pero sin embargo se ha normalizado como una actividad trianual propia del paisaje electoral. Espero que esto los lleve a una reflexión profunda sobre el respecto y que puedan compartir cuando toque el turno y cuando se abra el micrófono de todo este análisis que hemos presentado, esperando documentar su indignación pero también su crítica. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues es un gusto también estar con ustedes aquí compartiendo un poco de lo que se está haciendo en el observatorio en términos de comunicación política. Pues para comenzar, me gustaría decir que en el observatorio estamos conscientes de la importancia que existe en el análisis de los medios y la política, la relación que existe entre los medios de comunicación y la política, o dicho de otra forma, la politización de los medios o la mediatización de la política. Esto pues no es nada nuevo y sin embargo, en épocas recientes, pues esta relación de entre medios y políticas pues atraviesa una serie de cambios que tiene que ver con la transformación en los sentidos y las prácticas vinculados a las nuevas herramientas tecnológicas para la comunicación en términos de organización social y acción política en diferentes canales de participación. Esto, como sabemos todos, pues impulsados por las nuevas tecnologías como la internet, la fibra óptica y otras más. Pues esta preocupación, este punto, digamos, de indagación, nos ha llevado en el observatorio también a abrir espacios de discusión como fue hace dos meses el foro social sobre medios de comunicación y movimientos sociales, en donde afortunadamente tuvimos la oportunidad de dialogar con diferentes organizaciones, colectivos que vienen trabajando en Chiapas
desde la década de los 80, los 90, vinculados a prácticas de educación popular, medios de comunicación independiente, organizaciones comunitarias y diferentes formas de resistencia y movimientos sociales. Ahora bien, pues esta preocupación también nos ha llevado a pensar qué está sucediendo en términos del proceso electoral chiapaneco, qué es lo que están diciendo los medios, qué lecturas podemos sacar de esta relación que existe entre la mediatización de la política electoral. Bueno, parte de lo que venimos trabajando en el observatorio entonces tiene que ver con un análisis de los actores y las dinámicas sociopolíticas que acontecen en este periodo coyuntural de 2017-2018 a través de la prensa escrita. Cabe mencionar que un análisis de este tipo pues permite al menos identificar los actores políticos, las acciones y los virajes que marcan las diferentes etapas del proceso. Como ya nos comentará Delmar, a partir de un primer análisis es posible identificar un poco cómo se ha venido desplegando este proceso electoral en sus diferentes etapas. Pero al mismo tiempo, un análisis de la cobertura de los medios, particularmente la prensa que hemos venido realizando, también nos permite y nos revela determinadas preferencias en el manejo de la información a favor de determinados candidatos o partidos que frecuentemente van más allá de criterios periodísticos. De estos puntos elementales de preocupación surgen dos cuestiones que son las que han orientado nuestro análisis en este periodo, en este proceso electoral, que tienen que ver con estas puntuales que están aquí. Una es, ¿cuál es la lectura o las lecturas que se extraen del proceso político chiapaneco para gobernador del estado a partir de la prensa local? Y en segundo lugar, ¿cuál es la tendencia o las posibles tendencias que existen en el tratamiento de la información en los diferentes medios, particularmente de la prensa escrita? Para ello hemos seleccionado dos portales de internet, medios conocidos, Cuarto Poder y Chiapas Paralelo. Chiapas Paralelo únicamente se encuentra en línea, es un portal en línea, y Cuarto Poder tiene una versión impresa y una versión en línea, pero para fines de este análisis hemos recurrido únicamente a la versión en línea. Nos hemos propuesto, hemos planteado un recorte que va de septiembre del 2017 al septiembre del 2018. Esto quiere decir, un buen periodo preelectoral que iría de septiembre del 2017 a junio del 2018, a fines de este mes. Tendríamos un corte en las elecciones de 2018 y también tendríamos pensado, contemplado, una parte del contexto postelectoral, de manera que nos permita tener el registro de diferentes procesos, de diferentes dinámicas que acontecen en estos dos cortes, ¿no? Hasta el momento tenemos ya algunos avances que son lo que presentaríamos aquí. Algunos de estos avances cabe mencionar que ya están incluidos justo en el balance preelectoral que se les ha compartido y que está allá afuera, les recordamos. Otros más no están incluidos, pero pues esperamos que próximamente podamos compartirlo con ustedes a través de nuestra página de Facebook, del correo electrónico o de manera impresa. Entre los avances tenemos básicamente dos: un análisis de actores y las dinámicas entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, de lo cual nos hablará un poquito Delmar, ya algo de esto nos ha adelantado o bastante de esto Flor. Y en segundo lugar, un análisis de frecuencias y correlación de variables sobre el proceso electoral y el manejo de información en medios. Esto es complementario, este análisis de frecuencias y correlaciones está ya realizado de manera sistemática y analizado aprovechando la tecnología del SPSS, y en este avance tenemos ya registradas y analizadas 237 notas que corresponden al periodo de septiembre de 2017 a enero de 2018. Bueno, con base en estos avances, pues, por un lado, han surgido las primeras reflexiones que ya están planteadas en el balance,
Y por otro lado, aparecen también algunas tendencias interesantes que todavía falta todavía profundizar, porque se puede ir desmenuzando, además se pueden ir desmenuzando las variables y se puede ir haciendo recortes en términos de la selección de datos. Pero un poco lo que presentaremos ahora son algunos de los hallazgos que ya nos ofrece esta información. Entonces, no sé si aquí, Delmar, nos quieres ofrecer un poquito. Sí, claro. Bueno, siguiendo con lo que plantea aquí este Jesús, es importante primeramente poner sobre la mesa el papel que juegan sí, los medios de comunicación y la prensa escrita en Chiapas, considerando dos cosas como punto de arranque. La primera es importante ver y analizar cuál es el posicionamiento que tienen esos dos medios impresos, como son el Chiapas Paralelo y en el caso, bueno, Chiapas Paralelo Digital y el Cuarto Poder también es su versión física. Pero me gustaría sobre todo mencionar que el Cuarto Poder de Chiapas es un diario ya estatal que surge en el 76, ya tiene más de 40 años en como medio escrito en Chiapas, y por tanto eso juega también un papel importante dentro de la opinión pública y dentro también de la incidencia social y sobre todo en el proceso electoral, ¿no? No quiere decir que eso determine la percepción de la opinión pública, pero sí incide, influye mucho en cómo se construye la noticia, qué actores son los que se trabajan más, se visibilizan más. Y por el otro lado, el trabajo de Chiapas Paralelo, que es un esfuerzo que surge a través de varios colegas periodistas, tiene 4 años apenas, y siempre, más bien tratan de seguir una línea un poco crítica, pegándole más a lo de izquierda, si se lo voy a plantear así, y por tanto es interesante ver qué es lo que escribe el Cuarto Poder, qué es lo que escribe Chiapas Paralelo, cómo escriben y cuáles son los acontecimientos que buscan sobre todo visibilizar más y presentar. En este contexto es importante destacar que para términos de nuestro estudio, aquí Jesús y yo tratamos un poco de seguir los calendarios electorales. El proceso electoral que comprende 2017-2018 pues inició el 7 de octubre del 2017. En este primer periodo se contemplaba sobre todo como la organización, la posibilidad de crear acuerdos, alianzas entre partidos, ir perfilando los precandidatos. El 12 de enero se abría el 28 de octubre se abría la convocatoria para quienes quisieran aspirar como candidatos independientes. El 12 de enero se abrió la convocatoria para perfilar a los precandidatos. El 22, del 22 de al 25 de marzo fue la fecha en donde ya se postulaban los candidatos definitivos. Estas fechas, de algún modo, fueron seguidas por algunos periodistas del Cuarto Poder y de Chiapas Paralelo. Entre los que más escribieron sobre el proceso electoral, voy a mencionar solo aquí a cuatro que son los que constantemente escribieron, que son Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez Martínez, Elio Enríquez, Adolfo Abosait y Mario Ruiz Redondo. Fueron ellos los que estuvieron escribiendo más sobre el proceso electoral, al menos en Chiapas. Algo que es importante mencionar es que durante el primer periodo del proceso electoral, que va de octubre a diciembre del 2017, hubo una mayor tendencia a escribir sobre el trabajo de Rutilio Escandón, en ese momento todavía presidente del tribunal, y también estaban hablando mucho sobre Eduardo Ramírez, eran como los personajes que se perfilaban más a una candidatura. Y posteriormente, en enero a marzo, el papel del Cuarto Poder y la tendencia hacia ciertos candidatos cambió, hubo un giro, y empezaron a escribir más sobre Gleason, y en este caso Eduardo Ramírez quedó para el olvido, dejó de escribirse de él. Quizás la mayor parte de incidencia de sus acciones y la forma de escribir sobre lo que él hizo se presentó más en los últimos días de enero de 2018, cuando hizo su famosa marcha de Movimiento por la Dignidad. Entonces, después de eso, una caída y una digamos ya no un seguimiento de sus acciones ni de su presencia, ¿no?
Y posteriormente, en este periodo que comprende el registro de precandidatos y coaliciones que va de enero a marzo para iniciar campañas ya en abril, como ya mencionaban aquí mis compañeras y compañeros, hubo una inconsistencia respecto a las fechas y también tiene que ver con una complicidad de las instituciones, porque si bien marcaban fechas para poder postular a candidatos, precandidatos y alianzas, en realidad eso nunca se respetó. Y creo que el caso más claro está que para finales de mayo y principios de junio se aprobara la candidatura de Fernando Castellanos, ¿no? Eso se supone que ya estaba fuera de los tiempos, pero es interesante ver cómo también hubo en los medios y hubo un seguimiento como esta complicidad de las instituciones del Estado. Por un lado, la participación del IEPC de las decisiones, por otro lado la del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y por otro lado el Tribunal Electoral del Partido Judicial de la Federación, que son instancias que se suponen están encargadas de respetar los acuerdos, pero siempre se pasaban la bolita de las decisiones, de las coaliciones, de quienes sí se perfilaban como candidatos y quienes no. Y bueno, eso de algún modo hubo un seguimiento muy muy exacto por Carlos César Núñez Martínez, como lo mencionaba, y por Rafael Victorio Ruiz, fueron los que más escribieron sobre este proceso. Y finalmente el inicio oficial de las campañas que dio arranque el 29 de abril, ahí se manejaba ya algunas tendencias importantes, creo yo, de respecto a encuestas que se estaban publicando en el Cuarto Poder. Por un lado, unos perfilaban la ventaja de Rutilio Escandón Cadenas, una ventaja de 3 puntos, 5 puntos sobre Roberto Álvarez Glisson. Y por el otro lado, había una diferencia, pues se perfilaba más a Glisson como el candidato puntero y seguido de Rutilio Escandón. Y creo que de las cosas que son importantes señalar en este proceso de electoral y el seguimiento de la prensa es que, si bien el trabajo que hemos hecho con Jesús es el seguimiento sobre los candidatos, sobre las alianzas, sobre los partidos, también nos interesaba un poco vislumbrar ahí qué se estaba escribiendo sobre la protesta, la resistencia y los movimientos sociales y los conflictos que se estaban gestando, ver qué estaba sucediendo sobre el problema de Chenaló, Chalchihuitán, el problema en Oshchuk, ver cuál era la relación y el vínculo que había en este proceso electoral. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder abonar más en esa discusión y esa reflexión, sino más bien poner sobre la mesa la cuestión únicamente que comprende los actores de los partidos políticos y las coaliciones. Y bueno, ayer dio por concluido el periodo de campañas. Es interesante ver, si quieren revisar la página del Cuarto Poder de hoy, un poco del balance de cómo fue el cierre de las campañas. Y como lo mencionaba ahí la compañera Flor, ¿no? Curiosamente, Chus Orantes y Fernando Castellanos pues no hacen su cierre, y eso pues abre campo para una serie de especulaciones de que está sucediendo previamente al cierre de este proceso electoral que ya culmina el 1 de julio. Entonces, no sé, Jesús, ahí. Solo para ir cerrando y bajo promesa de hacerles pronto entrega de este análisis de contenido de la prensa, pues presentarles algunas de los hallazgos que hemos venido ya identificando. Pues en este análisis de frecuencias y correlación de variables, hemos analizado 237 registros que corresponden a 217 notas entre el periodo de octubre de 2017 y enero de 2018. La mayoría pues fueron notas del Cuarto Poder, porque es quien tiene una carga mayor, una cobertura mayor a este proceso electoral, y ahorita vamos a explicar por qué, pero tiene el 61% de registros. Más allá de las elecciones, como decía Delmar, pues no todas estas notas y registros refieren explícitamente al proceso electoral, porque en el observatorio también estamos muy interesados en evidentemente dar cuenta de aquellos actores y dinámicas que están transcurriendo de manera paralela, a veces también cruzada con el proceso electoral, como son diferentes movimientos ciudadanos o movimientos sociales. En ese sentido,
el 53.39% corresponde a los registros que sí referían al proceso electoral directamente. En términos de los aspirantes al proceso electoral y otros actores, aquí en esta gráfica podemos ver bien que, a diferencia, Chiapas Paralelo es el primero, Cuarto Poder es el segundo, y estas barras altas que destacan, pues refieren a precandidatos que ya están abiertamente pronunciados como tal, o a funcionarios públicos candidateables cuya aspiración también ya era evidente incluso desde en transcurso de todo el 2017. También vemos que en Cuarto Poder estas barras, digamos, aparecen con más fuerza también, porque en comparación a Chiapas Paralelo tienen mayor cobertura. Y sin embargo, Chiapas Paralelo tiene una mayor, digamos, tiene distribuida la frecuencia en un número mayor de barras, porque es justamente la cobertura que hace a otros actores, como son grupos de presión ciudadanos, organizaciones civiles, movimientos estudiantiles, organizaciones indígenas y otros movimientos. Entonces, un poco esta primera barra, a pesar de que solamente pues tendrá alrededor de una tercera parte de las notas que alcanzaremos a cubrir, pues ya refleja una primera tendencia en términos de cómo se está dando cobertura a los procesos en Chiapas, ¿no? Una muy cargada al proceso electoral y otra que, además del proceso electoral, comprende pues la cobertura a diferentes actores y acontecimientos, una cobertura diferenciada entre ambos medios. Aquí también otra variable que nos deja ya ver otro tipo de tendencia es la de las menciones explícitas. Como bien nos decía Delmar, pues son estos tres: José Antonio Aguilar Bodegas, Eduardo Ramírez Aguilar y Rutilio Cruz Escandón, quienes concentran la mayoría de menciones. Uno puede entonces aquí empezar a intuir múltiples pues cuestiones, pero bueno, esto es lo que nos da el dato. Y también cabe mencionar que estas menciones explícitas están fuertemente cargadas o concentradas en Cuarto Poder, porque es quien hace notas personalizadas, mientras que Chiapas Paralelo se encarga de hacer, digamos, una cobertura no personalizada y más en términos de lo que está pasando con diferentes actores en determinado acontecimiento. Y bueno, aunque no es, digamos, equilibrado estas menciones de los diferentes candidatos o aspirantes que son los que aparecían aquí en este primer corte, pues convenía o conviene hacer un ejercicio de ver cómo se está manejando la nota. También acá es revelador cómo en las notas de Cuarto Poder, si ustedes se dan cuenta, el tono de la información cuando hablan de estos candidatos va de lo neutral a lo muy positivo, ¿no? Mientras que en Chiapas Paralelo tenemos que se concentra de lo neutral a lo muy negativo, entendido como con un sentido crítico, o cuando se revelan algunas de las arbitrariedades en las que han incurrido algunos de estos actores, mientras que pues no aparece incluso un sentido muy positivo, incluso un sentido positivo o muy positivo. Entonces, un poco esto nos deja ver ahí la forma en que se está manejando la información en ambos medios. Algo que, como en el caso de la política pública, de los programas sociales, como decía Manuel, algo que ya, digamos, se intuye. Quien conoce ambos medios, evidentemente, pues ya puede intuir de qué forma hacen el manejo de la información, y que, sin embargo, si nos basamos en los registros de prensa ya sistematizados y analizados, pues, digamos, nos ofrece un insumo para saber de qué manera están incidiendo o buscando incidir en el proceso político electoral de manera, digamos, más tangible. Esto pues todavía es un primer esbozo de lo que esperamos poder llegar a ofrecer, ya con todo el periodo cubierto y también con otras variables, digamos, ya más trabajadas. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. En breve esperamos poder ofrecerles un poquito más de información. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Pues me toca cerrar este segmento de la mañana y para esto voy a compartir con ustedes unas notas que espero abonen al propósito y a la discusión de este foro, ¿no? Voy a comenzar señalando que estamos justamente en la víspera de las elecciones y justamente en esta víspera pues ronda un fantasma, ¿no? Que es el fantasma del fraude electoral en el país, en los espacios de las entidades federativas, en lo urbano, en lo rural, porque a los tradicionales mecanismos de fraude, por ejemplo, esta parte que Manuel nos expuso ampliamente de los programas, del uso de los programas sociales, pues se añaden otros elementos importantes en este proceso, ¿no? Como por ejemplo el manoseo anticipado de las boletas por algunas autoridades electorales estatales, donde ya han estado cruzando anticipadamente a favor del PRI. También se añade el riesgo del traslado de las urnas una vez concluido el proceso electoral y la captura de votos, entre otras muchas estrategias que están en el imaginario de una población preocupada por el fraude, ¿no? Una práctica, sabemos todos, instituida y permitida por el órgano electoral ha sido justamente la compra de votos, pero en esta elección esta compra se ha incrementado enormemente y lo que hace suponer que estamos frente a un mercado informal de votos. Por ejemplo, en estos días el precio del voto en las zonas rurales estaba a 500 pesos, en algunas ciudades se estaba cotizando a 2,500, en el Estado de México, en Los Reyes, La Paz particularmente, se llegó a cotizar ayer a 5,000 pesos y es probable que en las horas que están por venir se llegue a 10,000 y hasta 15,000 pesos, ¿no? Como se vio en Chiapas el proceso electoral anterior. Este proceso electoral ocurre pues en medio también de una violencia que ya mencionaba Mari Carmen en su exposición, una violencia sin precedentes. Simplemente en el mes pasado, en el mes de mayo, se registraron 2,890 asesinatos, un promedio de 93 por día, ¿sí? Y en este marco ya hubo un evento la semana pasada de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia que señalaba que entre el 8 de septiembre, que es cuando inician las campañas, y el 22 de junio, a una semana de concluir las campañas, se produjeron 122 asesinatos y agresiones directas e indirectas a precandidatos y funcionarios partidistas. En Chiapas el proceso no ha sido limpio y a 7 días de la elección se habían registrado 5 ataques de grupos armados contra candidatos de diferentes partidos, particularmente los municipios de Suchiate, Venustiano Carranza, La Concordia, La Trinitaria y Yajalón. De manera que en la sociedad en este momento se registran sentimientos, creo yo, encontrados, de esperanza, incertidumbre, indiferencia, pasiones encendidas, y en el ánimo hay, de la mayoría, está justamente el hartazgo a una situación de crisis que ya es insostenible: pobreza, exclusión social, desempleo, migración interna e internacional, crisis del sistema de salud, corrupción, impunidad, entre otras cosas, ¿no? La elección del 2018 ocurre pues en un contexto de cambios muy importantes en la geopolítica mundial, un escenario de crisis económica y de hegemonía de Estados Unidos, una crisis que se agudiza
con la particular forma de gobernar de Donald Trump, que para los propios norteamericanos resulta, está resultando muy redituable. Acaba de salir una encuesta hecha por Harvard, donde le dan 47 puntos de popularidad a Donald Trump, y básicamente por ese es un voto, digamos, de migrantes hispanos. Lo que no concuerda, digamos, con un entorno internacional donde está generando tensiones. Por ejemplo, en la reunión pasada del grupo de los siete, el G7, hubo tensiones muy fuertes, y en esto arrastra fuertemente a México, y que proyecta un escenario de futuro para el próximo presidente bastante negativo, ¿no?, en materia comercial y sobre todo en materia migratoria, ¿no? Y en medio de todo, la cúpula empresarial de México ha venido teniendo un protagonismo como nunca, expresándose públicamente posiciones en contra de uno de los candidatos que considera es un peligro para los intereses de este grupo empresarial. La cúpula empresarial no está dispuesta a perder sus privilegios que han generado altísimos niveles de concentración del ingreso. Entre otros empresarios, Alberto Balleres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Claudio X. González y Alejandro Ramírez son los que están encabezando, digamos, la campaña contra López Obrador. Y estos forman parte de los 36 hombres de negocios más acaudalados del país, donde el más pobrecito, ¿verdad?, posee 500 millones de dólares, que es el dueño de las industrias Herdez, que productos muy populares que se consumen en el país. Y el más rico, como ustedes saben, aunque ha decaído su fortuna, se encuentra en los 67 mil millones de dólares, según lo publicado por la revista Forbes en su última edición. Balleres cuenta con una fortuna de 10.700 millones de dólares, es el más importante minero de México, dueño de 10 minas donde se extrae oro, plata, plomo, zinc y cobre. Es dueño de Palacio de Hierro, que opera con 12 tiendas departamentales, entre otras empresas. Germán Larrea, también minero, es uno de los más rabiosos opositores a Obrador, y es el presidente del Grupo México. Posee una fortuna de 17.300 millones de dólares. Grupo México se ubica de entre los primeros 5 lugares como productor de cobre en el mundo y cuenta con las mayores reservas de cobre a escala mundial. Menciono estos dos ejemplos, podría mencionar otros, pero a título de ejemplo, para que calibremos, veamos el poderío de estas personas y su influencia en el proceso actual, ¿no? Estos empresarios, desde luego, han sido los beneficiarios de un neoliberalismo a la mexicana, caduco, insostenible, donde se ha establecido una simbiosis consistente entre las cúpulas empresariales y el Estado. En este contexto, me gustaría citar un párrafo de un texto por todos conocidos de Ulrich Beck, un sociólogo alemán, que ya hace 20 años decía lo siguiente: es un chiste de mal gusto que en el futuro sean precisamente los perdedores de la globalización, tanto el Estado asistencial como la democracia en funciones, los que tengan que financiarlo todo, mientras los ganadores de la globalización consiguen unos beneficios astronómicos y eluden toda responsabilidad respecto a la democracia del futuro. Eso hace 20 años. En consecuencia, dice Beck, es preciso reformular en nuevos términos teóricos y políticos la cuestión trascendental de la justicia social
en la era de la globalización. En su desesperación, los empresarios, a través del Grupo Reforma, lanzaron el martes, hace dos días, un video donde piden una alianza entre MID y Anaya. Dicen, entre otras cosas, solo ustedes dos juntos pueden salvar a México. Por eso, los mexicanos, fíjense, se arrogan el derecho de hablar en nombre de los mexicanos, les pedimos que tres días antes de las elecciones, el que esté peor posicionado, diga públicamente que sabe que no ganará y que la gente debe utilizar su voto de manera consciente e inteligente. Quien decline, señala la fuente, será considerado héroe nacional, que pasará a la historia como el hombre que realmente amaba a México y que dejó a un lado su egoísmo por el bien común. Desde luego, la postura de este grupo empresarial, ¿verdad?, que en principio presionaba al presidente Peña Nieto para apoyar a la candidatura de Ricardo Anaya, y frente al fallido intento, ahora apoya abiertamente a MID. Deja ver varios asuntos importantes para la reflexión política. Una primera cuestión para el análisis en ese sentido es la composición del grupo empresarial, su origen, sus estrategias, sus relaciones con el poder, las redes familiares y su poder real. Un segundo tema tiene que ver con la naturaleza del Estado mexicano, su composición en términos de su funcionamiento y de los responsables de cada una de las instituciones y su relación con los empresarios. Por supuesto, esto debe incluir el TRIFE y el INE. Y finalmente está el contexto internacional, sobre todo lo relacionado con Estados Unidos, en tanto que es un ámbito de relaciones comerciales de lo más importante para México, así como el interés geopolítico de ese país con relación a México y América Latina. El contexto del proceso electoral para el caso de Chiapas es aún más grotesco. Una sociedad con más de 4 millones de pobres, precarizada y hambrienta, paradójicamente con un gobierno que ha contado con todos los presupuestos más altos de la historia y sin embargo la ecuación financiera resulta un contrasentido. A mayor presupuesto, mayor pobreza. Una sociedad con una conflictividad creciente en la ciudad y en el medio rural, con desplazamientos internos forzados, migración interna e internacional, en medio de una lucha por el control del territorio, con proyectos extractivos que están dividiendo a las comunidades. Tenemos un gobernador que pasará en pocos meses, si no en pocos días, a la historia de Chiapas como el más ineficiente. La legitimidad que ganó en las urnas y pintó de verde a toda la entidad no la aprovechó para superar los viejos nuevos problemas. Por el contrario, profundizó la crisis en el sistema de salud, con hospitales fantasmas, con la represión a médicos y enfermeras que reclamaban mejores condiciones de trabajo. Lo mismo ocurrió en el ámbito de la educación, en todos sus niveles. En la educación superior mantuvo ley seca presupuestal a todas las universidades, con recurrentes adeudos, y puso a rectores a personas a modo. Sin trayectoria académica. En los últimos años, una constante fueron los conflictos preelectorales, añadidos a las condiciones de vida deplorables de muchas comunidades como Occhuc, Chenaló, Chalchihuitán, Chamula, con niveles de pobreza que alcanzan el 99.5%. Estos son algunos ejemplos de la mala política, de la imposición de un partido satélite del PRI,
que encendió el fuego de la protesta y generó el hartazgo que seguramente se reflejará en el triunfo de López Obrador, con matices de colores verde, azul, blanco, amarillo y morado. El gobierno de Chiapas ha sido invasivo, se ha metido en la definición de los candidatos, en las coaliciones, en los presupuestos, en la programación de los debates que no se dieron. Esto ocurre en ausencia de instituciones electorales sólidas, consistentes, con solvencia técnica y moral, a prueba de chantajes y caprichos del poder ejecutivo y de los poderes fácticos. Los medios de comunicación han dado poca cobertura a estas prácticas, quizás porque el fenómeno Obrador ha sido avasallante y ha opacado lo que ocurre en el Estado. Chiapas representa el último eslabón del país, el símbolo más claro del extenso territorio de la frontera sur de México. Es la entidad que deviene de una historia particular desde su anexión a México, una entidad que fue fraguada por la impronta de su historia, cuna de terratenientes, de una reforma agraria que devino de las grandes monterías, de las enormes fincas y los ranchos ganaderos, que derivó a lo largo de varias décadas de lucha por la tierra en la formación de ejidos que transformaron el paisaje agrario hoy degradado. Los viejos dueños de la tierra se dieron su lugar en el contexto de los gobiernos neoliberales a los nuevos amos de la tierra, donde resalta la concesión de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas para la explotación minera, así como una superficie no contabilizada para las futuras explotaciones de hidrocarburos y la construcción de proyectos hidroeléctricos. El INE ha hecho su trabajo para sembrar más dudas sobre el fraude, incluyendo la posibilidad de anulación de las elecciones en ciertos lugares. Por ejemplo, la negación de registro de un 30% de representantes electorales y otro 10% que fueron cambiados de adscripción. Los horarios de avance del programa de resultados electorales que son verdaderamente preocupantes. Solo se sabrá del 10% a las 12 de la noche y será hasta las 5 de la mañana cuando se tendrá alrededor del 40% y será hasta las 8 de la mañana cuando se conocerá alrededor del 85%. También ha habido una tolerancia de las llamadas infundiendo miedo y en contra del candidato de Morena. Una permisibilidad, esto ya lo dijo Manuel, en la distribución de tarjetas de varios colores, rosa, pero ahora está esta, la famosa tarjeta IBU, que significa Ingreso Básico Universal, que promete 1.500 pesos mensuales a todos, a toda la población de por vida, ¿verdad? Hasta la REA va a tener sus 1.500 pesos, ¿verdad? Y hasta en el papel de envolver tortillas estaba la propaganda, que es así, finalmente la quitaron, ¿verdad? Esto fue denunciado por Morena y el PRI porque viola flagrantemente el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, el INE argumentó que no implica la entrega de un bien o un servicio, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, finalmente, ya para ir cerrando esto, es importante señalar que ayer se publicaron las últimas encuestas. De las más serias está la del Financiero, seguramente ustedes la leyeron. Esta encuesta le da el triunfo a López Obrador con 54 puntos. Le sigue
el candidato Meade con 22 y Anaya con 21. Uno de los asesores estrella de Meade, que es Carlos Alarraqui, fue interrogado ayer sobre estos números y él dijo que las encuestas son una mamada. Sin embargo, hay todo un ambiente, ¿no? Hay otros indicadores como los mítines, que en todos, a lo largo de la precampaña y de la campaña, de López Obrador siempre estuvo lleno. Y eso hace suponer, pues, que en términos estadísticos, López Obrador, pues, ganaría, aun cuando de última hora puedan unirse, ¿verdad? Los candidatos del PRI, de los dos frentes, ¿no? Del PRI y del PAN. Bueno, aún con todo, el fantasma del fraude está ahí presente. Este es un factor de incertidumbre. Y ahí está, seguramente el lunes a las 8 tendremos mayores elementos para ver si este fantasma se ha diluido o si el tigre está afilando sus garras, ¿no? En las últimas horas, pues ya se ha dicho aquí, se están moviendo las cosas. Esta idea de la cúpula empresarial de llamar con urgencia, hay señales. Ayer hubo una reunión del PRIAN en la representación de Beltrones, de Gil Swart, y de el jefe Diego. Se reunieron en un restaurante muy lujoso de Polanco. Seguramente están pensando alguna propuesta para de última hora. Y también, mientras esto ocurría, pues es esto que ya también aquí en Chiapas tuvo una contraparte, que es la renuncia de Castellanos a la candidatura del Verde por la gubernatura, y la propuesta formal del Partido Verde para que el gobernador Velasco sea incluido en segundo lugar en la lista de senadores plurinominales. Aquí hay una cuestión legal que todavía está por resolverse. Si se aprueba, pues, no sé, ¿qué va a pasar con la gubernatura? No lo sabemos, pero las cosas se siguen moviendo, ¿no? Y entonces, pues, estamos en esta, en este proceso de la incertidumbre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y en general a todos los colegas. Creo que ha sido un balance bastante rico, que invita al debate, ¿no? También a las interrogantes. Más que una relectura, lo único es que señalaré algunos puntos de tensión. El documento mismo se plantea un interrogante: crisis terminal de la democracia liberal. Pareciera que por todas estas pistas, de ninguna forma, sino su refuncionalización en tanto economía de mercado y en tanto democracia electoral de mercado, y en donde una sofisticación de esta economía política de la democracia electoral nos deja claro que hay una ampliación de la bolsa general, en donde hay una reestructuración multipartidista, caben más y caben más a modo en una estructura funcional clientelista, como lo señalaba la intervención de nuestro compañero Manuel, una manipulación clara, no nueva, sino parte de una cultura política también cada vez más recalcitrante, por lo evidente en tanto a la irrupción y la tergiversación que impulsa una estructura institucional aparentemente más sofisticada, multimillonaria, en donde hay una inversión y un desfalco del presupuesto público para que inmediatamente encontremos su esterilidad, ¿no?, en su comportamiento y en la arbitrariedad de los poderes gubernamentales para infringir la función elemental de estas instituciones reguladoras.
crisis de los partidos políticos, sí, pero para una reconversión de una nueva estructura de coaliciones, ¿no? Llama la atención que ni un partido es en realidad registrado como tal, y son estas coaliciones la gran nueva figura que permite capitalizar esta multimillonaria también bolsa orientada a el financiamiento de las elecciones, y que además, como otro punto también importante que destaca nuestra compañera Mari Carmen, nos encontramos frente a un marco de una legalización de un financiamiento que no se regula, ¿no? El gran factor del financiamiento privado que vuelve a traer a la mesa no solamente el poder determinante de estos poderes fácticos empresariales, ¿no? Que públicamente se pronuncian, presionan, ¿no? Dirigen también y delimitan a los medios de comunicación, a la opinión pública y condicionan a las fuerzas partidarias y a todas las fuerzas políticas, sino que además también abre la puerta a la gran interrogante sobre cuál será el impacto real de estas elecciones en tanto a la incidencia del narcotráfico y el financiamiento de los crímenes, perdón, de los poderes criminales en el financiamiento y la determinación de las agendas de estos candidatos, los partidos, y más aún, ¿no? La gran interrogante. Vemos las caras, los nombres de las alianzas, las coaliciones y los candidatos, pero ¿quién se reelige en el Senado? ¿Quién se reelige en la Cámara de Diputados? ¿Quién prevalece, haciendo uso justamente de la estructura legal de la última reforma de 2014? ¿Quién prevalece validando las terribles y más polémicas reformas estructurales que hemos atravesado los últimos 12 años? Es decir, pareciera que esta crisis terminal de la democracia que se interroga no contraviene lo que el famoso autor de los partidos políticos, ese clásico Robert Michels, define como la ley de hierro, ¿cierto? Que es aquella certeza de que una élite política, un grupo privilegiado, bien claro que instala, reproduce y sostiene su poder en la estructura de los poderes de las instituciones del Estado, permanece, ¿no? Y a costa de toda esta complejidad de relaciones que se tejen y que hacen más sofisticada la economía criminal de la democracia electoral mexicana. Llama también la atención la falta de posibilidad de poder tener la certeza de qué ocurre en la escena electoral local, por lo que nos expone nuestra compañera Flor. Pareciera que todo este tránsito de registros entre candidatos que son, no son, transitan de las coaliciones a las candidaturas comunes, que no es lo mismo, tiene muy claro que el multipartidismo en Chiapas es un gran negocio. Es decir, no solamente falta el compromiso de una agenda común, porque se renuncia a la figura de coaliciones que promete o que obliga a que exista, si en el caso de que triunfe cualquiera de esas coaliciones, la obligación de una agenda durante los años de gobierno, pues no. En la experiencia chiapaneca queda claro que cada partido va a pelear por permanecer, gane o no gane su partido, con todos los privilegios de la distribución de fondos y sobre todo con lo que les asegura su persistencia en los registros para las próximas elecciones. Es decir, en los próximos 3 y 6 años, toda la invención de colores, eslóganes y candidatos con dudable trayectoria están asegurando su permanencia en esto que es justamente la ley de hierro, ¿no? El permanecer en los espacios de privilegio y sosteniendo a grandes familias, aunque con una diversificación de nuevas también inclusiones de poderes, con una incidencia real en las economías locales. Es también claro y muy interesante la incidencia de la construcción del discurso comunicativo en torno al esquema electoral, ¿no? Las intervenciones de nuestros compañeros Jesús y Delmar nos marcan las tendencias, ¿cierto?, en torno a las dos fuentes que nos indican, quizá casi hasta contrapuestas y hacemos lecturas locales, Chiapas Paralelo y Cuarto Poder, pero también nos hace interrogarnos cuál es la distancia entre la tendencia que marcan los medios de comunicación y las famosísimas encuestas y la realidad. Es decir, nos encontramos en un momento en donde el poder de los medios de comunicación es tan determinante que podemos encontrarnos incluso en la tergiversación de la realidad tal y como es. Entonces, ¿cuánto podemos creer en los medios para interpretar la realidad política? Difícil responderlo, pero ciertamente está allí y es determinante. La sofisticación de las democracias liberales en el norte de Europa, ¿no? Y en el caso más evidente como es el de Estados Unidos,
hacen evidente justamente esta posición tan crítica de un vacío entre la realidad y la ficción comunicativa, en donde los grandes corporativos mediáticos tienen una incidencia determinante, y entonces la intención de voto y la capacidad de la ciudadanía se diluye frente a esos poderes determinantes, y la democracia liberal entonces pareciera perder su telón de fondo, que es el poder y el control de una ciudadanía sobre los gobernantes que ficticiamente o que virtualmente elige cuando se acerca a las urnas, ¿no? La intervención de Daniel nos deja también muy claro esa gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los grandes límites y qué se juega, o cuál es el margen de autonomía real de cualquiera que sea la consigna y el candidato que llegue para determinar y orientar la política exterior mexicana, cuando el discurso y la determinación creciente de un poder tan controversial, pero finalmente aún hegemónico en el dominio efectivo de los poderes materiales como el militar y el de la economía política continental, y en buena parte todavía prevaleciente en el mundo de Estados Unidos, nos enfrenta a reconocernos como un territorio de continuidad frente a Estados Unidos y como un territorio también de paso de todo Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. En esos términos nos preguntamos cuál es el margen real entonces de gobierno, más allá de toda esta polémica y todavía incierta, ¿no?, posibilidad de resultados de las elecciones mexicanas. Es decir, ¿existe autonomía política en México, sea cual sea el resultado de las elecciones? ¿Serán los regímenes fronterizos todavía un tema a tratar o con posibilidad de tratar para el próximo presidente y los gobernantes en turno? En fin, frente a estos y todo lo que, por supuesto, ustedes seguramente han recolectado y lo que sus propias opiniones tan ricas nos podrán dar, yo sugeriría entonces que pudiésemos abrir este micrófono, pedirles que sean interrogantes o reflexiones puntuales, más que en ponencias nuevas, para poder rolar la palabra y que pues tengamos todo este tiempo de aquí hasta las 2, ¿cierto? Más o menos, una hora, hora y media, para escucharnos, y también si hay preguntas puntuales para nuestros expositores y expositoras, pues tener tiempo para escucharles. Paso este micrófono recordando y saludando también a la gente que sigue la transmisión en vivo de esta segunda mesa del Foro Social sobre Democracias Otras. Buenas tardes a todos y a todas. Pues gracias, digamos, por abrir este espacio desde el día de ayer. Serían dos puntos que retomaría de esta mesa, digamos, por el esfuerzo que se ha hecho como incluir varias perspectivas que dan como un panorama más puntual de este proceso electoral, y en ello… retomando esta cuestión de la democracia liberal y este principio que tienen como de la legitimidad de las elecciones con la participación del 50+1, poniendo también sobre la mesa otro fantasma que también está recorriendo en estas elecciones, que es la participación ciudadana, ¿no? Que en el año de 2012 el abstencionismo tenía 37%, y para el 2015 subió a 53%, ¿no? Entonces, este es un riesgo también que está latente en estas elecciones, y que ahí entra también la discusión que se ponía en la mesa de ayer con la participación de los candidatos independientes, ¿no?, para fomentar e impulsar la participación de sectores que antes ya no estaban contemplando el voto como medida, digamos, o una opción de esta democracia y poner a sus representantes, sino más bien se estaba ya desdibujando todo ese teatro y todo ese maniqueo que hacen los partidos políticos para mantenerse en el poder. Entonces, a ello se suma este contexto de violencia en el proceso electoral, con el asesinato de candidatos, amenazas, secuestros y todo ello, pero también el otro elemento de violencia que se viene arrastrando desde 2006 con la supuesta guerra contra el narcotráfico,
declarada por Felipe Calderón, y seguida por Peña Nieto, que se habla de cifras oficiales, ¿no?, de alrededor de 280 mil personas asesinadas y 40 mil personas desaparecidas, ¿no?, cifras oficiales. Y en esto está el matiz de la política de Estado que se ha mantenido hacia organizaciones sociales con un proyecto político distinto al que sostiene el Estado mexicano actual, ¿no?, dentro del modelo neoliberal y el sistema capitalista. Este es como uno de los puntos, y el otro es hasta qué punto el triunfo de Andrés Manuel López Obrador representaría un gobierno de la izquierda política en México, con todo esto que ya ustedes han planteado en las coaliciones que se están dando, las alianzas, los acuerdos políticos, los poderes fácticos, y cómo estaría, ¿no?, en ese sentido la izquierda política en México, si es que la habría, desde mi punto de vista, ¿no?, y hasta dónde representaría un triunfo de la izquierda en América Latina o un gobierno progresista, ¿no? Es como las dos cosas puntuales. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Me parece muy interesante el foro que se está realizando. Por, bueno, mala fortuna, pues ayer no pude estar, pero de lo poco que recupero de todo lo que estamos viendo, creo que se tratan temas muy interesantes. Y yo quisiera igual puntualizar dos temas. El primero es sobre las elecciones. Creo que aquí hay que visualizar el contexto en que se está llevando, porque no es lo mismo la elección en un contexto urbano y en un contexto rural. ¿Por qué? Porque en el urbano operan mucho más programas, y también depende de la magnitud de la población. Y en lo rural operan lo que son los programas sociales, por supuesto, el condicionamiento, pero aquí hay que tener en cuenta que los tres niveles de gobierno tienen incidencia, pero también hay que visualizar el papel del municipio. ¿Por qué? Porque es el más inmediato en el territorio, y no es lo mismo el precio del voto, como lo habían comentado, en lo que es en un contexto urbano a un rural. Por ejemplo, lo que comentaba el doctor, ¿no?, de se cotiza en 10 mil y quizás hasta 15 mil, o sea, eso en un contexto rural no llega todavía, o sea, lo mucho que ofrecen 500, 200 pesos. Y hablaba en el, bueno, podría contextualizar en el caso de Tila, que actualmente el voto, bueno, hace unos días se cotizaba en 1,000 pesos, entonces como que ahora las elecciones se ponen, digamos, como en venta, ¿no? Esa venta no es el mismo precio en un contexto rural y urbano. Ahora, también se mencionaba de lo que son los grupos armados, que quizás en algunos lugares ya ha hecho eco y se ha visto la muerte, pero también no significa que en otros municipios que no se mencionaron no exista, existen, pero quizás no han llegado al grado de hacerse visibles, o los medios no lo han visualizado. Y podría hablar igual en el caso de Tila, que en los principales tramos se encuentra gente armada con cuerno de chivo, y entonces, pero no aparece en las redes. Y eso, por supuesto, que la gente incide en el número de votantes, porque la gente no va a querer salir a votar, tiene miedo. O sea, si no es por la compra de votos, por la coacción o con la violencia que se hace, entonces eso es algo muy grave. Y el otro punto, hablaban de los partidos, de cómo se van transformando o cómo se van cambiando de partidos, y hablaban del Partido Verde, ¿no?, que en el 2012 pues es el momento cumbre en donde se consolida con el gobierno más joven, ¿no? Pero esa estructura viene cambiando en lo que venía haciendo el PRI, y pero digamos que se rejuvenece, ¿no? Es una cara más joven que se visualiza, pero al final de cuentas lo que se observa, bueno, hago un poco más referencia a lo que es la zona norte, son familias que se mantienen el poder. O sea, van primos, tíos, esposas, pero la familia es lo que se mantiene. Entonces pueden estar en el Verde, pueden estar en el PRI, pueden estar en Mover a Chiapas, en el partido que sea, pero la cuestión es que son los, digamos así, linajes que permanecen, y hay un cambio de partido, entonces no hay una democracia para las elecciones. Y si aunamos al contexto de violencia y compra de votos,
realmente no hablamos de una democracia, estamos hablando de una de un teatro, una simulación de la democracia en los diferentes contextos. Y para culminar, pues hablaría un poquito de lo que mencioné hace rato de Tila, bueno, que se habla del ejido. Igual es una situación, bueno, yo lo veo así, delicada. ¿Por qué? Porque el municipio en su momento, hasta 2015, ahí era la cabecera municipal y actualmente pues no tiene un espacio fijo. ¿Por qué? Porque anda pues donde haya cabida, ¿no? Entonces es algo muy curioso que se está dando. Y el trabajo del ejido, esta vez pues lo que es, tengo conocimiento, no van a permitir lo que son las elecciones dentro del ejido, que comprende 9 anexos. Y en el 2015 igual no hubo elecciones en algunas zonas del ejido, porque son como la resistencia más fuerte que se opone. Ahora, algo muy interesante que pasó en los últimos días es sobre la construcción de portones en las principales entradas, pero yo veo que es un riesgo. O sea, por un lado se piensa en la seguridad de la gente que vive para que no entre la gente armada o como ellos le dicen grupos paramilitares, que yo lo veo como grupos armados, ya no son paramilitares porque han cambiado las características. Es un riesgo porque donde se está encerrando prácticamente para mí es una bomba de tiempo. Resulta que ahí está la gente que tiene la principal estructura y fuerza política y económica del municipio. Entonces encerrar eso es un grave riesgo que en esta coyuntura política podría traer una consecuencia muy muy grave, que esperemos que de aquí al domingo pues o post electoral no traiga una consecuencia mucho más lamentable. Y el gobierno pues no tiene digamos no está preocupado en resolver problemas de ese tipo. O sea, ahorita lo importante es hacer los amarres políticos para seguirse manteniendo el poder, y los que terminan pagando las consecuencias es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque si hablo del caso ahora del ejido Tila, podría visualizar como 3 grupos. El primer grupo, pues que está, digamos, a favor de la defensa del territorio, que es meramente el ejido, y la gente que está a favor del ayuntamiento, pues que regrese, ¿no? O sea, para ellos era algo bueno para la generación y la dinámica de la economía. Y un tercer grupo que no coincide con ninguno de los 2 grupos, o sea, para ambos no les parece visible lo que quieren, digamos, es paz, es tranquilidad y no estar en esa situación que está. Entonces es prácticamente sería esa mi participación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primeramente agradecer por esta invitación. Yo vengo de Cherán, Michoacán. Pues primeramente comentar sobre la situación, la crisis política que se está viviendo en cada uno de los lugares dentro de nuestra República Mexicana. Del municipio donde yo vengo, pues ya se venía toda esta cuestión de crisis política que se vivía en aquel entonces en nuestra región y en todas partes. Por ahí la gente ya no cree en los partidos políticos porque pues lo manejan de alguna manera pues mercantilista, o sea, ya lo ven como negocio. Entonces ahí hubo una situación en aquel entonces donde se hizo un movimiento, pero a raíz de que no se le hizo justicia a nuestra comunidad y donde estaban los 3 niveles principales, o los tres partidos políticos principales. Dentro de la cabecera estaba el PAN, estaba Felipe Calderón, dentro del estado estaba el PRD y dentro del municipio estaba el PRI. Entonces, aquí no hay otra más que pues ver, hacer un análisis en qué estamos fallando y cómo podemos aportar cada uno, cómo podemos hacer una transformación. Y en este caso, Cherán dio una pauta a ver, hacer las formas diferentes. Ahorita nosotros sacamos a los partidos políticos, por lo mismo, porque lejos de todo eso nos dividían. Entonces, lo mismo, lo que ya comentaban aquí los compañeros sobre la situación de cómo manipulan los programas sociales.
Entonces nada más nos utilizan. Y hay muchas cosas que, pues ya ahorita ya no hay convicción política. Vemos que dentro de los partidos, pues simplemente ahorita lo estamos viendo claro, cómo está a nivel federal, ahorita está el PRD con el PAN, o sea, son unas cosas muy extremas, de derecha a izquierda, y pues ya no. Entonces está claro el ejemplo que se ve que, pues ahorita nada más es el poder por el poder. Y aparte, por otro lado, los empresarios, que se les llega a tocar también pues ciertos intereses económicos. Y pues sí, está muy complicado. Y sobre las nuevas reformas que pues cada vez también van más enfocadas hacia ciertos grupos nada más, y dejan al pueblo vulnerable de toda situación. Y entonces también, ¿cuánto nos llega a costar estas elecciones? Cherán, la verdad, ahí, pues ¿cuánto no le hemos ahorrado con toda esta propaganda política? O sea, bastante. Ahorita ahí nosotros nos regimos por usos y costumbres, y me hubiera de haber gustado estar el día de ayer para ver sobre la democracia política. Ahí de alguna manera, pues las cosas son abiertas y transparentes, y tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Entonces sí, pues hay muchas situaciones que sí tenemos que ver. Ahorita pues ya está en puerta las nuevas elecciones. Entonces como que pues se puede esperar muchas cosas, y ojalá se logre dar una transformación, porque ya es necesario. Entonces, qué bueno, compañeros, ojalá de esto salga algo, que pues hagamos un análisis, y que ojalá dentro de este foro podamos adquirir muchas cosas, donde pues cada quien nos demos la tarea de donde estemos cada quien. Y pues es todo, compañeros, y pues aquí estamos. Quería comentar también. Bueno, primero agradecer a todos cómo nos han documentado y dado tantos datos que yo creo que debería eso hacernos crecer la indignación, ¿verdad? Y posicionarnos pues ya en este país. Nos hablaron de datos de riqueza desbordada, que decía el doctor, una historia de fraudes en todos estos procesos electorales, cómo se utiliza la pobreza, el clientelismo electoral, la violencia, cómo los medios informan o desinforman, pues, y yo decía, después de escucharlos a todos, entonces, ¿qué partido puede ofrecer una solución ante esos datos que nos han presentado, o coalición, verdad? Ahora que nos han dicho pues de que eso es como una de las características que ha tenido este proceso electoral, y al mismo tiempo, yo sé que son preguntas que seguramente ahorita todos los tenemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo dejar a ese estado clientelar, asistencial? ¿Cómo hacer que las personas, los individuos de este país podamos autogobernarnos o tener autonomía en el pensamiento? Pues porque todo lo que nos han mostrado ustedes pues es para influir totalmente en la sociedad, en las personas, y yo me pregunto si en realidad hay una crisis, que las personas que nos han presentado ahora estos datos, me gustaría escuchar su opinión, si en verdad abajo sí está una crisis pues con nosotros, porque ahí es donde no hay trabajo, donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay vivienda, pero me refiero pues a esta clase política que está
manejando este negocio, si en realidad hay una crisis y también en su opinión, ¿por qué la gente, el país sigue legitimando esta simulación pues democrática? Entonces, son mis preguntas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Perola. Yo creo que fueron 24 toneladas, ¿verdad?, de 6 camiones, 6 participantes que nos la dejaron caer toda, junto todo. No sé si ese es el método más adecuado porque nos lleva a un cúmulo de información y datos, información. Bien. Pero comencemos, yo sí quiero hablar de los 6 que participaron, que me dejaron muchas dudas y muchos cuestionamientos. Primero, felicidades, pues, porque hay un buen intento del grupo de observadores, ¿no? Voy a iniciar con la compañera María del Carmen. Sí es tu nombre, ¿verdad? Sí, gracias. Yo creo que hay que recordar, por ejemplo, a Max Weber, ¿no?, que dice la cuestión de la ética acerca de la conformación de partidos. Y son, desde esa época, élites, la conformación de élites. Y así ha sido en todos. Antes de que llegaran los españoles, aquí también teníamos élites. Y había que considerar que, ¿verdad?, los curas, llamados curas o llamados guerreros, ¿no?, eran diferentes a los guerreros y los curas, etcétera. Es decir, Max Weber ahí hace una puntualización de cómo se maneja por élites y dónde se manejan las élites sociales. También lo señala. Entonces, a mí me parece que María del Carmen dio todo una serie de elementos que dejan claro para quienes estamos metidos en esta situación de darle seguimiento a la cuestión política, electoral, pues esa es la manera que la élite ha hecho las cosas, ¿verdad? Ellos han determinado las reglas y las formas, etcétera, es decir, y Morena no está exento, el grupo de Morena no está exento de estar en esa élite, también, y jugó y ha jugado, como minoría para algunas cosas y aplastado por una gran mayoría de partidos, han acordado lo que ustedes decían, es decir, el INE no aprueba, no aprueba el asunto de las credenciales y resulta que el tribunal, otro organismo, aprueba, ¿no?, las cuestiones de las credenciales. Entonces, uno dice, ahí hay 3 organismos nacionales que ya juegan la situación de las campañas electorales y la determinación de quiénes ganan y quiénes pierden. No está en el proceso del INE, del que contabiliza los votos. Todas las elecciones para atrás de estos últimos periodos ha sido el INE, el tribunal el que ha determinado, ¿verdad?, quién ganó y quién perdió, si le guste o no le guste, porque es irrevocable ese asunto. Entonces, pero me llama la atención del tema que María del Carmen asume, es que con respecto a Chiapas, habrá que hacer memoria y no olvidar que apenas hace 31 años, aquí en Chiapas, empezamos a jugar con partidos. Antes nunca. Somos muy jóvenes, perdón, en Chiapas para hacer jugar con partidos, ¿no? Y siempre hemos venido jugando después de 31 años para acá. ¿Cierto? 1934, el Partido Comunista, ¿verdad?, lanza un presidente, a Pedro Rodríguez Triana.
en 1934 de un apellido Hernández, 1952 a Vicente Lombardo Toledano, 1964 a Ramón Danzós Palomino, que por cierto vino a vivir aquí y aquí murió con la CIOAC. 1976, Valentín Campa. 1982, Arnoldo Martínez Verdugo. Estos dos últimos ya nos tocó, algunos que tenemos aquí más de 50 años. Entonces, 31 años. 1987 con el PESUM. Fue el primer partido de Chiapas con el que empezamos a hacer unos pininos. Porque además, perdón, de ahí para atrás, 1970, 1970, 80, aquí la lucha fue por la tierra. Uno quería organizar y llegar y trabajar con las comunidades y te decían, ¿estás loco? ¿Qué quieramos hacer partido? ¿Tú qué estás pretendiendo hacer? Vamos a tomar la tierra. Y la lucha fue por la tierra y se recuperó la tierra. Esa fue la lucha en Chiapas. Entonces, 31 años. Me parece que todavía es muy joven, pues, ¿no? Tener 31 años es todavía cometer una serie de errores que va. Entonces, para el caso de Chiapas habría que ponerlo por aparte, porque yo insisto, aquí todavía seguimos pensando en el cacicazgo, porque así eran los gobernadores aquí. Los señores caciques ponían a los gobernadores. Aquí los chiapanecos, perdón, no contábamos en nada. De 31 para acá, perdón, ya fue que conocimos la cuestión de partidos. Entonces, anoto yo que dice María del Carmen que hay una crisis de la democracia, no sé si está bien, representativa. Y yo diría, ¿hay una democracia participativa generándose en Chiapas? Ese sería mi primer cuestionamiento, porque está fácil decir, pues no, no hay. Hay una crisis de la democracia representativa, sin lugar a duda. A nivel internacional se ha venido escribiendo durante más de 30 años de que va en crisis esta cuestión de la representatividad. Pero no se habla de esta parte de la democracia participativa. Dice, los partidos dejan de ser la vía de la democratización de las elecciones, indudablemente. Yo ahí sí voy a coincidir, pues sí, estamos en una gran crisis desde hace rato en la cuestión de los partidos. Y deja una pregunta, espero que sea de ella. Dice, solo los partidos y las élites se relacionan clientelarmente, o creo que fue después también. Y yo pregunto, perdón, la ciudadanía busca que cualquiera organización le dé resultados en los bolsillos y en el estómago y en la calidad de vida. Es decir, no vamos a buscar otro. Si este partido, este candidato me ofrece, ¿verdad?, en este momento tener esa calidad de vida, esa posibilidad de recurso, lo voy a buscar. Y mañana también con la izquierda, ¿eh? O sea, no es exento. Mi pregunta es, ¿no es solamente ahora en estas élites de partido y esta derecha que utiliza los recursos? Mañana también la izquierda lo va a hacer y lo estamos viendo en algunos otros países como Venezuela, como Bolivia. Es decir, se juega ese asunto de los intereses particulares o sociales o colectivos en esta situación. No estamos jugando otra cosa. Es decir, estamos defendiendo los recursos naturales porque nos permite alimentarnos y los queremos cuidar. Pero quien determina de alguna manera esta relación es el estómago y la gente. Entonces, cualquier triunfo que tenga la izquierda o cualquier triunfo que se tenga, se debe de pensar lo que piensa la gente. Es decir, ¿qué está pensando? Alimentarse, tener educación, tener salud. Si uno no se la brinda, perdón, uno puede perder inmediatamente el poder. Que ayer con Rocío decíamos que había que plantearnos la toma del poder, ¿no? No solamente la cuestión de las autonomías. Y las autonomías no solamente en relación a que todavía, y en el caso de Chiapas, no teníamos nacionalidades. Está la maya, que abarcaríamos hasta Yucatán, Campeche, ¿no? Y en ese sentido no nos estamos planteando autonomías lunares, le digo yo, ¿no?
este asunto de la comunidad, apenas. Pero también ayer Rocío apuntaba una situación que dice, en el ejercicio de ir a buscar aliados, hemos encontrado que la respuesta es que nos tenemos que aliar, nos tenemos que seguir aliando con otros, nos guste o no nos guste y con las diferencias que encontremos. Entonces, ahí dejo estas preguntas que me da la exposición de María del Carmen. Con respecto al tercer camión, dice la incidencia de la medición de la pobreza, el pleito de la medición está en cómo lo medimos, cómo se va a medir, es decir, agarramos la medición que nos imponen, hay otra medición. Y yo acabo de mencionar, es decir, aquello que la población requiere y quiere. Y perdone, eso todavía no está sistematizado como una metodología. Porque no todos quieren una cuestión que, de salario, yo le pregunto a los cafeticultores, me dicen, vamos bien, ahí la llevamos, nos dan para recursos para sobrevivir con la cuestión de las semillas y el fertilizante, y el mercado, etcétera, y ahí está la familia, ¿no? Y viene el subsidio de la medicina, el de la escuela, y eso equilibra la vida. Y uno dice, pues hasta ahí queda. Y los compañeros dicen que sí, algunos, no todos. Entonces, a mí me parece que este asunto de la incidencia de la medición de la pobreza sí tiene que ser replanteado, perdón. Sí tiene que buscarse un planteamiento que venga, no de las élites, perdón, otra vez. Sí, habría que criticarlo, me parece que es muy rico el método con el que se abordó la cuestión de la incidencia de la medición de la pobreza. Tiene una visión crítica, ¿verdad? Pero habría que tomar la cuestión propositiva. Del proceso electoral en Chiapas a partir de las notas periodísticas, yo diría, ¿qué tanto impacto causan esos dos medios en la ciudadanía? No me lo dicen. No. Hoy las redes, ¿no? Uno se encuentra a la señora que está aquí en Chamula, a medio campo de sus hortalizas, habla por teléfono de Estados Unidos o recibe información de Estados Unidos o está pendiente del Facebook. Entre ellos hay una vinculación exitosa en ese sentido. Yo no sé qué tanto estos dos medios, ¿no? Y luego caracterizado, uno como la derecha, es mi caracterización, cuarto poder, y el otro con una tendencia más liberal, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué tendencia o valorización maneja cada uno de estos medios? Tampoco lo mencionan, pues, ¿no? Yo esperaría esa respuesta. Y finalmente, ¿qué papel asumen como informantes o promotores de candidaturas, ¿verdad? Y dejo una pregunta que yo siempre ando buscando. Busco a los periodistas, ya no a los medios. Igual de un lado como de otro, ¿verdad? ¿Cómo van hablando? ¿Qué van diciendo? ¿Cómo van recogiendo su información? Más que periódicos completos, son para mí los que pueden incidir o estar diciendo la información. Lo de Villafuerte me parece muy interesante, tu visión de los empresarios nacionales y el contexto internacional. Abrió muchas dudas Villafuerte ahí, o de interés por investigar esta parte de los empresarios que menciona. Los había escuchado, pero no los había tenido como de incidencia a nivel particular, como lo señala él, ¿no? Había visto como el grupo, ¿sí? Se juntan, se separan, están, inciden, ¿no? Pero ahora
con Villafuerte es a cada uno le dio una asignación, un papel que ha venido jugando en este proceso electoral. Entonces, estas, digamos, son a grandes rasgos de las 24 toneladas que nos dejaron caer de información, que creo que habría que plantearse cómo se va a seguir dando la observación de electoral, ¿no? ¿Desde qué perspectiva lo vamos a agarrar ahora? Pues me parece que el método de seguimiento tiene que, si esto ha llevado a crisis, si esto ha variado, pues con mayor razón habría que buscar un nuevo método de abordar esa realidad, ¿no? Esta es mi intervención en esta primera ronda. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a… son muchas las preguntas, voy a tratar de hacer una especie de síntesis mediante una reflexión quizás más global. Nosotros el documento que elaboramos es un análisis de coyuntura, es este periodo preelectoral. Por supuesto que el análisis de los hechos que se van detectando necesitan de un análisis, digamos, más sólido, más traer, digamos, un poco la historia o la particularidad, ¿no?, de lo que se está señalando. Esa es una pequeña observación. La otra es que estamos hablando de una crisis del sistema de representación y desde su vector, digamos, o desde sus vectores básicos, que son los partidos políticos y las instituciones que deben garantizar las elecciones, ¿sí? Y desde ahí vamos viendo cómo los partidos políticos entran en crisis. Pero eso como marco, digamos, general, hay muchos elementos que hoy podemos identificar que son parte de esa crisis generalizada, pero no podemos obviar las particularidades, como se ha señalado, las particularidades que tienen las regiones, que tienen las entidades federativas, ¿sí? Y ahí bajas un poquito también a la cuestión de lo de Chiapas. Efectivamente, Max Weber, bueno, podemos llamar a todos los teóricos del elitismo, ¿sí? A Michel, a Mosca, a Pareto, ¿sí? Y podemos un poco tratar de hacer un estudio más sofisticado o más denso sobre la cuestión de la élite política chiapaneca, ¿sí? Yo creo que por ahí tenemos elementos y que hay que hacerlo. Yo lo he hecho de alguna manera hasta los periodos bastante recientes, hasta 94. Tengo un trabajo sobre la cuestión de las élites chiapanecas, ¿no? Queda, bueno… Lo que dice es un poco sobre la cuestión de lo nuevo o lo reciente que pueden ser los partidos políticos, ¿sí? En Chiapas. Para empezar, yo te diría, bueno, sí, hay un partido dominante, ¿verdad? Hubo un partido dominante, el PRI, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? El PRI y el Estado, ¿sí? Articulados como partido de Estado, el PRI, ¿sí? De alguna manera fueron redefiniendo, digamos, todo un marco de relaciones políticas que modulan de alguna manera los poderes locales, ¿sí? Y en el caso de Chiapas, pero también en el caso de otras entidades federativas, pues Chiapas no logra, digamos, autocentrar sus procesos políticos, ¿sí? La dependencia frente a los espacios nacionales es bastante, bastante fuerte. Entonces, eso ya va dando particularidades a la historia política de Chiapas, ¿no? Y a su dinámica.
Bueno, la otra cuestión que señalabas tiene que ver con… los partidos, tiene que ver con la con las visiones, digamos, que el partido es nuevo, sí es cierto, 31 años, ¿sí? Y podemos ver incluso yo podría pensar en un punto de inflexión de estos partidos. Los primeros, como tú dices, la lucha agraria, ¿sí? Estábamos montados, digamos, en una sociedad, digamos, todavía que estábamos… que se leía como una cuestión de clase, ¿sí? Pensábamos también en una alternativa de esa misma naturaleza. Los partidos, las fuerzas sociales, políticas que se vinieron del centro, traían muy fija esta idea de una transformación radical, ¿sí? Que no operó, que también cayó en crisis, ¿sí? Y llegamos a los años de 90 o fines de los 80 y tenemos el desplazamiento, digamos, de ese modelo, de esa lectura que teníamos muchos de los que estábamos haciendo investigación o activismo político en Chiapas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a privar interés la cuestión de los derechos humanos y dentro de ese marco la cuestión de la democracia. Nos volvimos democráticos. Empezamos un poco a ver y a entrarle al juego de los partidos políticos. Y ahora estamos otra vez en crisis, ¿sí? Yo lo que digo es que hay que ver las particularidades. Las particularidades son muy… pero no hay que olvidarse de los ejes que se están compartiendo como para decir que hoy el país vive una crisis de representación. Es muy complejo, lo podemos seguir platicando, ¿sí? Tú decías que Chiapas se cocina aparte, ¿no? O se cocinaba aparte. Sí, es cierto. Si ves un poco el rezago histórico de Chiapas frente a otras entidades del centro o del norte, pues era significativo. Aquí todavía andábamos con el rollo de la lucha agraria y muy fuerte, ¿sí? Pero eso se va diluyendo, bueno. Ahora, si piensas en esta idea de economía, ¿sí? y de configuración de actores y de élites, lo que se está viendo en los últimos años y que se está hablando como parte de un nuevo modelo, el modelo liberal o neoliberal, ¿sí? Es nuevamente un proceso de acumulación que vuelve a reprimatizar la economía. Lo que un autor señala acumulación de capital por desposesión. Y estamos otra vez hablando de recursos básicos, tierra, otra vez. Y lo que decía Daniel, de nuevos actores que están en busca de ese capital. Lo que se decía ayer también, ¿no? Lo decía Ángeles sobre la cuestión de que finalmente todo estos cambios está privando, digamos, en atención a la economía, ¿no? Y lo que estaba pasando en Chiapas era como una especie de retroceso. Y me voy un poquito también a la cuestión de estos cambios políticos de Chiapas, sobre todo. Cuando hablábamos de ese modelo y luego de un modelo, digamos, ya más en la lógica de la democracia. En el marco nacional y en el marco internacional también están ocurriendo procesos similares y estamos hablando también no solo de esa visión o de esa lectura clasista, sino que estamos hablando de un cambio, que es el proceso de democratización, que es el proceso de debilitamiento del Estado como rector de la política, porque lo social empieza a intervenir. Y en ese marco entra la democracia. Esos son otros elementos también que habrá que considerar, ¿no? Lo que decíamos también un poco de lo que tú decías sobre la cuestión de las élites. Estamos nuevamente en un espacio elitizado. Ve quiénes son las autoridades del INE, ve quiénes responden al INE, aunque tengan esas funciones de garantizar y de hacer, digamos, toda la parte técnica, ¿sí? Y
que bueno, los conflictos esté un tribunal también, pero veamos las dos instituciones, son instituciones elitizadas. Volvemos otra vez a ese espacio. Entonces, el análisis es complejo, paradójico, ¿sí? Y a veces vemos cambios y a veces vemos retrocesos. Bueno, dejo ahí esta primera intervención. Si te quieres acercar. Bueno, yo me voy a referir de paso a algo que decía Fernando cuando planteaba la cuestión de algunas situaciones que de las que no se han hablado, como esto del abstencionismo, ¿no? Que creo que por supuesto que hay que tomar en cuenta en de qué manera se inhibe el voto o se ha inhibido en los procesos electorales, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la violencia política también, que digamos tiene ciertos rincones de Chiapas en donde podemos como ubicar y que como decía Mari Carmen, como este es un análisis coyuntural, hay que ver la minucia de lo que está pasando en los municipios, ¿no? Sin embargo, uno puede mencionar de paso ciertos lugares. Ya decía, por ejemplo, el compañero sobre la región del norte de Chiapas, ¿no? En donde es una cuestión histórica. Por ejemplo, dice, bueno, si ahora no se habla de grupos paramilitares, pero, por ejemplo, después del 94, a partir del 95, en donde hay una serie de grupos que operan en connivencia con el PRI, ¿no? Y de esto, ¿cómo se ha venido transformando para ahora hablar de ciertos grupos armados en ciertas regiones? Lo que se anunciaba de la cancelación de las elecciones, ¿no? en Tila, pues tiene que ver también con esto y con demandas de ciertos grupos también que han reivindicado o que quieren fuera los partidos políticos, ¿no? Que está en, veremos el caso de Oshuk, y que está también en stand-by, digamos, el caso de Citalá y de Chilón, ¿no? También hablabas de qué tanto podríamos hablar de que esto de Andrés Manuel López Obrador en el plano nacional pudiera hablarse de una opción de izquierda. Y yo pienso que si la izquierda ha sido, digamos, ha tenido como uno de los puntos centrales su lucha por la justicia social, pues podríamos decir que hay una amalgama de fuerzas, ¿no? Que no necesariamente es un proyecto de izquierda, pero en el que confluyen fuerzas de la izquierda electoral y la izquierda social, digamos, ¿no? Digamos, fuerzas históricas que se encuentran ahí y que están viendo en Andrés Manuel la posibilidad de por lo menos un proyecto más nacionalista, digamos, ¿no? O sea, si bien no podemos hablar de un anticapitalismo, sí podemos ver, digamos, atisbos por lo que ha propuesto en algunas cuestiones muy puntuales sobre un proyecto que él se ha referido mucho a esa minoría rapaz, dice, ¿no? Quizá un poco como poner un freno a ciertos procesos que han tenido que ver con las reformas estructurales, aunque por supuesto no hay que perder de vista que para ello se necesita también los contrapesos, y en este caso el llamar al voto parejo, dice, ¿no? O sea, porque si no tenemos el Congreso tampoco vamos a poder hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una amalgama ahí de fuerzas que no necesariamente hay una definición de izquierda, pero sí fuerzas que pueden estar mirando esta perspectiva más nacionalista.
Bueno, y respecto a lo que decía también de los partidos, creo que el compañero de esto de cómo algunas cuestiones se ven como que son de partidos políticos, pero en realidad se está yendo como con una visión personalizada, ¿no? Es decir, yo le apuesto a este X partido político porque quizá en la corriente de que es ahora el verde el que puede ofrecer recursos, ¿no? Entonces puedo hacer como alianzas, pero ya lo decíamos en la exposición, también los partidos, y en este caso el verde como fuerza hegemónica durante las elecciones pasadas, pues también tuvo que ver con una serie de actos, de como atropellos y hasta amenazas, ¿no? En esta posibilidad de ser como la fuerza mayoritaria en el Congreso y en los ayuntamientos. No es una cuestión tersa, digamos, ¿no? Y por supuesto que ahí lo que dice Carlos sobre la historia que hay en Chiapas, de cómo han sido las organizaciones sociales las que de alguna manera, y la lucha por la tierra, el eje, digamos, de las demandas históricas, ¿no? Y cómo después del zapatismo también, o sea, después del 94, lo digo porque Carlos hablaba de estos 31 años, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cómo también se vive un punto de inflexión después del zapatismo, cuando en las elecciones locales del 95, cuando los llamados del mismo EZ a quemar boletas electorales, ¿no? Que también habría que decir que no se habló también del tema EZ, que por lo menos ahora están callados, ¿no? O sea, no hay una línea de que en estas elecciones respetamos la decisión, dice, de la gente de votar o no votar. Pero bueno, ya no hay esto de que vamos a inhibir el voto de manera directa, ¿no? Bueno, yo por ahí lo dejo y quizá más adelante retome. Bueno, unas apostillas, intentaré que sean breves sobre lo que se ha comentado. Primero, Fernando, empezaste más o menos mencionando datos de lo que tú mencionas, participación ciudadana. Es participación electoral y habrá que apostillar ahí un par de cosas. Primero, habrá que tener la mirada un poco más amplia, porque cuando se hace análisis de participación electoral es casi una regla que en las elecciones intermedias la participación electoral desciende, por lo que está en juego, aparentemente según las hipótesis, y en las elecciones donde hay presidente de la República que está en juego, la participación aumenta, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacer ahí una apostilla de que podemos, recuperando las tendencias previas, la participación electoral va a aumentar en 2018 y la abstención va a disminuir como hipótesis y a partir de las tendencias anteriores. Pero creo que también habrá que reenfocar el tema de la abstención, porque la abstención se suele enfocar como algo negativo, cuando no necesariamente tiene que serlo. El silencio también es una forma de expresión, y en la abstención hay un mensaje que no se está sabiendo leer o no se ha pretendido o tratado de leer en el tema de la abstención. ¿Qué se está diciendo a aquellos que no votan? ¿No? Me parece que ahí también habrá que reenfocar la idea. Yo te decía un poco lo de participación electoral y no ciudadana, porque me parece a mí, por lo poco que he investigado y leído, participación ciudadana es mucho más amplio. Participación electoral solamente es una parte mínima de la participación ciudadana. Y no lo digo porque sea una minucia, sino porque es importante cómo nos comunicamos. El lenguaje es importante, porque si reducimos lo ciudadano al electoral, estamos omitiendo y obviando otras formas de expresión que superan lo electoral. Y en el lenguaje estamos circunscribiendo que solamente lo ciudadano es lo electoral, cuando no es así. Y el caso de Cherán, por ejemplo, que es necesario conocer más al respecto, hay una participación ciudadana mucho más amplia que no se circunscriba al electoral y que se va por otras vías, ¿no? Y por dar un caso del que está ahí, sino es que hablando de otros. Haces una segunda pregunta que me parece que mete ahí unos cohetes.
el gobierno de AMLO será una izquierda política. Yo quiero primero apostillar que me parece que históricamente puedo hablar de un tipo de izquierda. Hay izquierdas, ¿no? En América Latina, en propio México, hay muchísimas izquierdas. Entonces, aquí habrá que meterle un plural. Pero en el caso específico de lo que estás preguntando, y me atrevo a intentar responder, yo tengo dudas de que sea un gobierno de izquierda por las alianzas, pero creo que se merece el beneficio de la duda, ¿no? ¿Qué es ser de izquierda? Y no voy a inaugurar un debate ahora que no vamos a salir ni que sea infinito y que no le demos vueltas, pero yo considero que un gobierno de izquierda sería aquel que más que el qué, se enfoque en los cómos, y los cómos a partir de principios básicos como justicia, igualdad, equidad, dignidad, libertad y participación. Por eso, en ese sentido, y voy a lo que dijo Carlos, ¿es verdad, señor? Carlos, lo que dijo Carlos, a mí me parece peligroso, me parece hasta cierto punto cuestionable, con muchísimo respeto, que se apela a la normalidad de lo que es de suyo tergiversado. O sea, cuando se dice, es que bueno, así lo hacen en la izquierda, así lo hacen en Venezuela, en Bolivia, que aprovechan, me parece que ahí está el punto precisamente, no normalizar lo que de suyo no es normal o no debería ser normal. En ese sentido, la diferencia se verá en la forma en que si cambia esto que se mostró o no se cambia. Más allá de que sí es muy importante, ¿no? Si hay empleo, si hay alimentación, si hay apoyo a la producción, es muy importante, pero también la hay con otros tipos de gobiernos. Yo creo que el asunto de la izquierda va en el cómo. En ese sentido, el tema de la medición no debe de minimizarse porque se ha utilizado electoralmente. Y si minimizamos el tema de la medición y de los cambios que se hacen en la medición de la pobreza, estamos obviando todo el impacto que se generó y todo aquello que alguien puede decir, es que conmigo, cuando yo fui secretario saqué 2 millones de la pobreza, 2 millones de pobres. Entonces hay que colocar en su justa dimensión el tema de la medición, y yo creo que el tema de los cómos es importante para valorar a alguien de izquierda, y esa es meramente mi postura. Es ver en los cómos, no tanto en los qués. O sea, sí es importante los qués, pero los cómos, bajo qué principios, es una postura propia. Y ya para cerrar un par de cosas, el caso de Cherán sí me sería importante conocerlo aún más, porque la política, insisto, supera más allá de lo electoral, trasciende lo electoral, solamente es una parte, una más de ellas. La política es lo que se ha instituido, es esto, pero también lo que lo interpele, lo que está por instituir, que es como el caso Cherán, del EZ, entonces por eso sería también relevante conocerlo más y enmarcarlo, porque no forme parte de esto, no quiere decir que no lo podamos debatir, lo instituido. Y por último, con la participación de Rocío, las dos preguntas que ella hace, me parece que son importantes y reflejan sentires que podemos compartir, pero que también habría un poco que apostillar. Cuando preguntas qué partido puede ofrecer algo diferente o alternativo, estás circunscribiendo lo posible de lo político a los partidos políticos. Cuando el caso que, por ejemplo, que nos compartiste ayer, que podemos enfocarlo como un ámbito político, supera y va más allá de los partidos políticos. Y hay una alternativa, ¿no?, que va más allá de los partidos políticos. Y lo segundo, cuando preguntas por qué el país sigue legitimando esta simulación, yo creo que el tema de legitimar lo podemos cuestionar. Más bien, se sigue participando, pero participar no necesariamente implica legitimar. Por ejemplo, el CNI, que participó con Marichuy, participó, pero no legitimó. Nosotros ahora mismo estamos participando en este proceso electoral, pero no lo estamos legitimando, lo estamos cuestionando, ¿no? Entonces, un poco habría ahí, creo yo, con mucho respeto, apuntarla, porque es importante cómo nos expresemos, porque si los circuitos, por ejemplo, a partidos políticos, estamos obviando gran espectro político que hay y que forman parte de esto y que es relevante. Bueno, yo ahí también lo dejaría y supongo que es el turno. Bueno, pues agradecer los tres puntitos ahí que nos señala Carlos. Me parece que en estos tres puntos se pueden recuperar algunas de las cosas que mencionamos, y se pueden ya sacar un poquito algunas conclusiones, y en otros de los puntos me parece que ahí es donde incluso uno mismo, donde reside la frustración del análisis que realizamos por la modestia que tiene en relación con toda la,
la relación de medios política, que es mucho más amplia, más compleja y que por supuesto que no se supedita a la prensa que está circulando en internet. Entonces, a propósito de eso, pues yo quisiera decir que lo interesante, pese a lo modesto que puede resultar un trabajo de este tipo, lo interesante es que abona al análisis de la construcción de una realidad política, como señalaba Pablo. Es justamente los partidos políticos que a través de grandes inversiones en medios impresos y en diferentes medios, pues están buscando influir en la construcción de sus realidades. En principio se pensaría que es a partir de estos medios en que están intentando comunicar su mensaje, su propuesta política. Entonces, es ahí como la importancia que tiene fijarse en cómo se está construyendo, de qué forma y en qué sentido se está elaborando este mensaje. Una frustración será no saber por el momento de qué manera este mensaje es recibido por la ciudadanía, pensemos, porque ese es otra parte, es un análisis aparte, pero lo que sí podemos ofrecer a partir de estas primeras consideraciones es algunas pistas sobre cómo sí se está elaborando este mensaje. Y en este sentido, pues conviene decir que ya un poco redondeando los matices de los que se hablaba y que salían a partir de las gráficas, es que justo Cuarto Poder construye un mensaje personalizado de actores políticos, particularmente de precandidatos y candidatos en las diferentes etapas, a diferencia de lo que hace Chiapas Paralelo con notas que caen en lo despersonalizado y más bien en donde enfatizan la particularidad y los matices del acontecimiento político. Por otro lado, en términos de las valoraciones, Cuarto Poder hace una valoración que va de lo neutral a lo muy positivo, en una escala de lo neutral a lo muy positivo, mientras que Chiapas Paralelo hace una que va de lo neutral a lo crítico. En términos de los actores políticos también, Cuarto Poder hace una cobertura específicamente o más elaborada en términos de las elecciones, mientras que Chiapas Paralelo tiene una mayor cobertura, una cobertura más plural, y permite el análisis, observar y registrar diferentes acontecimientos de actores políticos que van más allá del proceso electoral y que de manera paralela están también pues actuando en el estado de Chiapas. Entonces ahí son tres elementos que de momento pues ya apuntan una tendencia importante en términos de cómo se está construyendo la realidad política a partir de la prensa que circula en internet. Es una muestra, por supuesto, es acotada este análisis en ese sentido, pero resulta importante, y me parece que esto nos lleva también a cuestionarnos la otra parte que comentaba Carlos, que dice, bueno, nosotros solemos seguir ya a ciertos periodistas, ciertos comunicadores y no el medio. Sin embargo, cuando vemos esta tendencia ya en términos globales, pues ahí yo colocaría una pregunta: ¿qué tanto esta tendencia no es una línea editorial y qué tanto esta tendencia no marca de alguna manera o limita la voz o la forma en que los comunicadores están pronunciándose sobre un tema político? Es decir, algo que aparentemente, un comunicador que aparentemente no tiene límites por su trayectoria, habría que ponerle un signo de interrogación cuando vemos una tendencia en términos generales, ¿no? Eso, yo dejaría esa pregunta. Y lo otro es que, sin tener una respuesta de cómo se está, a qué personas están llegando estos medios, conviene decir que en Chiapas, pues es el estado, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, de INEGI, es el estado que cuenta con menos disponibilidad de internet en toda la República. Entonces, esto hace aún más acotado, digamos, el trabajo que nosotros estamos haciendo, en la medida en que, pues, casi que es excepcional o es un porcentaje mínimo el de personas que todavía tienen acceso en internet en Chiapas en relación a la media nacional. Y bueno, y como sabemos, además las personas no necesariamente suelen utilizar las tecnologías para revisar noticias, particularmente noticias políticas, entonces aún esto se vuelve mucho más acotado. En fin, es una serie de como de precisiones que hacen ver que se trata de un trabajo súper modesto, pero que nos puede permitir abonar
a comprender la construcción de la realidad política a partir de estos dos medios, ¿no? Entonces, hasta ahí. Para que se oiga fuerte. Bueno, yo quisiera, hay muchísimas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, este tema del miedo me parece que es fundamental y que va a tener pues una repercusión evidente en la votación. Pero quisiera referirme a dos cuestiones que me parecen relevantes. Una que tiene que ver con el tema de la informalidad política, que creo que es un tema relevante que se ha venido dando en los últimos tiempos, pero que ahora cobra una dimensión para mí importante, ¿no? Esta informalidad política tiene que ver desde cómo tuerces la ley, cómo le das vuelta, y ahí se rompe, digamos, esta formalidad. La compra de votos, pero particularmente, yo diría, aludiendo un poco a la pregunta de Carlos sobre los medios, hay un ámbito que no se abordó mucho aquí en esta mesa, que tiene que ver con las redes. Todo este escándalo de Cambridge Analytica, ¿verdad?, que puso en jaque a Facebook, y que hubo aquí ofertas muy importantes, se ha hablado de varios millones de pesos, ¿verdad?, ofrecidos por el PRI. Hay compra de bots, por ejemplo, cada vez importantísimo, se ha ido comprando bots para influir en la opinión pública. Si uno se fija, por ejemplo, esto de ni me rajo ni me asusto, si ustedes abren cualquier YouTube, cualquier video, ahí te aparece. O sea que buena parte de la campaña, sobre todo de este Albores, pues aparece ahí, YouTube. Contratación, inversión, porque YouTube no trabaja, no es dama de la caridad, te cobra un buena cantidad de dinero. Ahí está invertido. Entonces estamos hablando de una informalidad creciente, donde están en los espacios de la red, que nadie rinde cuentas. Y la otra parte, pues, es el gran negocio de las encuestadoras. ¿Sí? Una encuesta te cuesta muchísimo dinero, y dependiendo de la encuestadora, qué tan prestigiosa sea, ¿no? Esa es una parte. La otra tiene que ver justamente con en concreto lo que se refería a Carlos, de el papel de los empresarios. Creo que es un ámbito al cual habría que trabajar más, porque ellos pueden ejercer mucha presión. Mire, solamente en el ámbito del comercio minorista, ellos lo controlan absolutamente todo. Piensen nada más en las dos grandes cadenas comerciales donde hacemos la compra, ¿no?, que es Soriana y Chedraui. Solo dos, pero controlan todo el comercio minorista. Entonces, un arma que puede ser usada en cualquier momento. Pero, ahora sí que, como siempre repito en la campaña, AMLO, ¿no?, estos son niños de pecho comparados con los grandes capitales. Y aquí hablamos de las fortunas de estos Villers, de los Slim, de los, ¿no? Pero acuérdense que en este proceso estuvo el representante de BlackRock. BlackRock es una administradora que maneja alrededor de 6 billones de dólares. 6 billones. O sea, millones de millones. Y esos son los jefes de bancos como Citibanamex, por ejemplo.
y el representante escuchó a los candidatos y calificó. Y cuando le tocó López Obrador, le preguntaron al asesor, dijo, nos fue muy bien. Y eso tuvo un efecto muy importante a nivel mediático, porque si ven hasta ahora, no ha habido sobresaltos en el ámbito monetario, el peso se ha mantenido, recuperó en las últimas semanas la paridad frente al dólar, ¿sí? Y que los sobresaltos que tuvo el peso más fueron achacados a la falta de una negociación concreta del TLC, ¿verdad? Que lo que podría representar en un momento dado la candidatura, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, BlackRock está metido no solamente en el manejo financiero en todo el mundo, sino que está metido en el manejo de inversiones que tiene que ver con recursos estratégicos, con petróleo. Estuvo participando en las rondas de subasta petrolera aquí en México, en minería y en otros sectores muy importantes que son los que esta empresa es la que, esta administradora, que es gestión de fondos de inversión, es la que finalmente decide, orienta a estos empresarios. Slim es parte de BlackRock, ¿sí? O sea, hay una relación o interrelación. Entonces, nada más lo menciono para que dimensionemos la importancia, el peso que tienen, no solamente en el proceso electoral, sino en la direccionalidad que tendrá el país en materia económica y social en el futuro. Y no solamente estoy hablando de los próximos 6 años, sino estoy hablando de mucho más largo tiempo, porque así está funcionando el capitalismo mundial, ¿no? Y esto tiene, si queremos desmenuzarlo, en el ámbito de una comunidad, de lo que ocurre, por ejemplo, en lo que estudia Marina a Cocoyagua, donde se estaba y se explotó grandes cantidades de minerales como el titanio, ¿verdad? Cuyas toneladas fueron a parar a China, ¿verdad? Todos los materiales raros, por ejemplo, tierras raras que se llaman, o nuevos minerales, como el coltán, que sirven para fabricación de celulares, de pilas de celulares, son recursos estratégicos en cuyo radar están precisamente estas grandes empresas, ¿no? Entonces, no perdamos de vista toda la red de relación que hay y lo que viene, porque hay otro grupo, otro sector de empresarios que también tienen intereses en México, en el norte, en el sur, con proyectos energéticos, eólicos, de hidrocarburos, electricidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias por participar en esta mesa orientada a la creación de un debate colectivo frente al escenario preelectoral. En el marco de toda esta simulación o realidad electoral, por no llamarla simulación democrática, que francamente pareciera que lo es, en todo caso, los comicios se van a llevar a cabo, ¿no? Pero la pregunta es, además, en el contexto de la Ley de Seguridad Interior, en el contexto de la Ley de Aguas y la suspensión de la veda, ¿no?, sobre los mantos acuíferos, en relación con las zonas económicas exclusivas que permiten y avalan, ¿no?, el despojo territorial para las iniciativas de minería, extracción petrolera y gasífera, en fin, frente a la estructura de la geoeconomía y la geopolítica real mexicana, hablar de la existencia o no de un proyecto de izquierda en campañas donde no existe ni siquiera la iniciativa para volver, ¿no?, a tratar el tema de las reformas estructurales y menos aún hablar de una reforma del Estado, pareciera que efectivamente nos enfrentamos a una simulación democrática. En todo caso, ese será el tema de la próxima mesa a las 3 de la tarde. Trataremos la agenda de la 3:30. Sí.
digo tres para comenzar, 3.5, de sobre la contrageografía electoral, es decir, cuáles son los escenarios de la geoeconomía y la geopolítica vista desde los movimientos sociales y sus estrategias de resistencia, en donde esta trama electoral es ante todo una cortina de humo frente a la continuidad de todo un reajuste estructural que va más allá de los sexenios, los partidos, los colores y las reformas electorales, ¿cierto? Entonces, les invitamos a que vengan esta tarde para escuchar la perspectiva de organizaciones como Otros Mundos, Voces Mesoamericanas, la propuesta de la reforma migratoria, el Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático, también nos presentará un balance sobre la Ley General de Aguas. Y bueno, o sea, esto lo planteo para decir que los esperamos y que hay una exposición de infografías y cartografías que les invitamos a ver y que es la continuidad para seguir este debate, porque es una información muy rica que está allí expuesta y que quizá pues aquí más bien mi compañero Carlos de Jesús les pueda plantear a detalle. Sí, dos notas, puede ser. Sí, sí, yo tengo información importante. Sí, bueno, dos notas. Una es sobre, para agradecerles también que nos han acompañado, pues tenemos ya un servicio de comida esperando allá abajo, también en el afán de que nos sigan acompañando en la próxima mesa. Y lo otro es que, como decía Pablo, pues también hemos elaborado y también hecho unas lonas, hemos impreso unas lonas con algunas infografías y mapas de algunas organizaciones y de información recopilada por el Observatorio de las Democracias, pues también un poco con base en el aprendizaje que hemos venido teniendo con diferentes medios, dándole la importancia que tiene pues la comunicación y la divulgación de todo eso que pues está pasando o que estamos nosotros recopilando y que a veces pues se queda en un espacio que no llega a más personas. Entonces, en ese afán también se ha pues hemos tratado de construir esta exposición de infografías y cartografías sobre geopolítica y sobre numeralia de procesos electorales y otras informaciones importantes. Y bueno, pues es eso. Entonces, pues nada, pues reiterar la invitación y espero que nos acompañen a comer y que también continuemos conversando en la mesa que sigue, ¿no? Voy a coincidir con María del Carmen, me parece que es la cuestión de la democracia, nada más que le pondría yo la participación. Esa es la que se está generando, digamos, ¿no? Es decir, sí, la ciudadanía quiere participar, hay jóvenes, hay mujeres, hay grupos, etcétera, cada uno con su autonomía y su reivindicación propia, pero no hacen un proyecto de país, ¿verdad? Es necesario, como decíamos ayer con Rocío, sí juntarnos para ver qué proyecto de país queremos, todos, con la autonomía que tenemos que generar. Entonces voy a coincidir con eso. Me parece que la Iglesia también juega un papel, no solamente el partido. Aquí la Iglesia ha venido jugando un papel preponderante. Antes Samuel era el derechos humanos y él era el del partido y era el que defendía a los indios antes de que hubiera un partido aquí, perdón, ¿no? Los partidos, la gente que andábamos metidos en los partidos, andábamos a salto de mata. Sí. Flor habla de la violencia en Chiapas, digo, y ella tiene buenos trabajos cuando trabajamos en el asunto de las ONGs. El asunto de la violencia, perdón, también tiene una repercusión con el EZ. Para la votación del 95, si no mal recuerdo, Flor, hubo una participación muy alta, muy fuerte, 95-96, de... la ciudadanía en Chiapas, pero era porque se sentía protegida por el movimiento armado, pienso, dentro de los análisis que se hacían en esos años. Estoy hablando de la violencia también en el 88 con Salinas de Gortari, a Chiapas le costó 300 muertos en el PRD.
al grado que el PRD recibía millones de pesos para entregar a las viudas. Dejó de recibirlo hace más o menos 6-8 años. Entonces Chiapas ha pagado el costo, digamos, ha sido muy fuerte el asunto de la violencia, pero era, ¿verdad?, de ese sistema y de lo local. A mí me parece que hoy el narcotráfico, ¿verdad?, está aliado con intereses de empresarios, ¿verdad?, y que está generando la participación y el miedo. Son otros intereses también que tienen que ver con estos empresarios. Y yo diría, está también algo que es la violencia de los actores locales, el caso de Chamula, el caso de Chenaló, etcétera. Esos son muy particulares, pareciera que están muy vinculados nacionalmente, pero son más bien estatalmente, me atrevo a decirlo. El otro tema es que las encuestas, a mí me parece que las encuestas no les creo, pues hay un porcentaje ahí, por ejemplo, de los priistas que no declaran, ¿verdad?, su tendencia. Y hoy vamos a, y no nos espantemos, que vamos a ver cómo en la votación es posible que crezca esa situación del PRI. Y no, yo no le achacaría que necesariamente es una tranza que van a hacer los priistas, es algo que va a salir de la gente que no opinó en ese sentido. Debatible lo de la izquierda, sí. Yo digo, hay izquierdas sociales y hay izquierda de partido. También, ¿no? Es debatible. El método, me parece que cuando yo hablo de que si hay que buscar, perdón, es también cuestionable. Es necesario analizarlo. Hay líderes y hay organizaciones, perdón, que tú los vas a entrevistar a la hora de medirlo y te van a hablar muy bien porque recibieron la semilla, porque recibieron el crédito, porque recibieron la comercialización, y entonces pues no van a decir otra cosa con respecto a lo que están midiendo. Hemos aprendido o han aprendido, ¿verdad?, los ciudadanos a esquivar o a decir lo que la respuesta que se está buscando, ¿no? ¿Qué queda? Yo digo, en perspectiva, frente a esta situación, es el papel del ciudadano en la democracia, en la participación. Pero también dejo aquí un tema que a mí me parece que es importante, que es la creación del instrumento político para poder cambiar este país, no solamente las regiones. Si los partidos están en crisis, la sociedad tiene que plantearse cómo llegar con un instrumento político a incidir en las elecciones y el incidir en el modelo de desarrollo económico que tenemos también, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, nada más un segundo, no tardaré mucho. Yo nada más cuestionaría un poco lo que es el concepto de indio. Porque, bueno, habría que saber qué es indio, indígena o pueblos originarios. Y, bueno, yo que pertenezco a un grupo, yo siento que es algo un poco despectivo decir indio en estos tiempos. O si sabría qué es indio, pues tendría que tener una característica de por qué yo me identifico con un pueblo indígena o pueblo originario. Eso nada más, gracias. Bueno, nada más le decía de una segunda ronda porque creo que hubieron puntos que quedaron, ¿no? O sea, y antes de que se enfríe, pues, de una vez aprovecharlos, ¿no? Entonces, doctor Manuel, digamos, el concepto de participación ciudadana con el de participación electoral yo no lo confundo, ¿no? El INE mismo lo maneja en esos términos, en ese sentido, ¿no? Muy distinto ya los matices en un concepto teórico de participación ciudadana que se puede ampliar, ¿no? Pero en el sentido que me refería es a ello. Y en la cuestión del abstencionismo, yo creo que no varía tanto en la del 2012, que son elecciones presidenciales, y la de 2015, que son intermedias, porque también en la de 2015, que son intermedias, se eligieron a 500 diputados federales en todos los distritos. Es decir, toda la población estaba convocada, toda la población electoral registrada estaba convocada a participar.
Entonces, es en ese sentido, no son las mismas estratégicas y la misma inversión de recursos y todo ello, es cierto, ¿no? Y tendría sus ventajas y desventajas, pero es en ese sentido que estuve retomando ello. Y lo otro, en lo que yo no estaría de acuerdo con lo que usted dice, que es la participación, de participar pero no legitimar. Creo que no es lo mismo este foro que se abre en un espacio académico a la participación que hizo, digamos, todo el EZLN y el CNI en el proceso electoral en su conjunto. Desde mi punto de vista, sí fue legitimar el proceso electoral, ya, digamos, para muchos no válidos, ¿no? Eso fue lo que hizo desde mi punto de vista, ¿no? Genera más discusiones, ¿no? Pero está eso claro para mí. Y lo otro es con el compañero, ¿cómo se llama usted, perdón? Carlos, de que en ese rato mencionó de cualquier organización busca, digamos, los beneficios económicos en el bolsillo y en el estómago. Yo creo que no cualquiera, porque a lo que yo me refería con izquierda política es de los partidos políticos, entendiendo con esto en el 88 con el PRD, ¿no? Y que hoy lo que podría representar Morena. No me refiero a aquellos movimientos que están con un proyecto anticapitalista claros y definidos, o por el socialismo claros y definidos. Es muy distinto, creo, esta cuestión. De hecho, ellos ni siquiera se asumen de izquierda, ¿no? Sino la izquierda y la derecha están en esta cuestión de oposición, ¿no? Entre un partido político oficial y otro. Y yo creo que es nada más en este punto como aclarar estas cosas y seguir más tarde con la discusión, ¿no? Gracias.